H-I-M-S. La emisora que te llevó a los conciertos más trendy del 2018. Luis Fonsi, Maluma, Calle 13, Juan Luis Guerra, Romeo y Electric Paradise. Y en el 2019 te llevaremos al concierto del Sol de México. Luis Miguel, Rito 96. Number one, English concert. Buenos días, saludos, bienvenidos a su ritmo de la mañana. Ritmo 96.5, buenos días, Eduardo. Buenos días, país. Ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana de Ritmo 96.5. El último abrigo que te quedaba era ese. Profesor, se me quedaron los tres abrigos que yo tengo. Y yo dije, espérate, yo no voy a subir a la cabina así sin abrigo. Sin frío, con el cuero. Jamás. Sí, me puse este navideño, bien bonito. Así que ya lo saben, no te quites porque tenemos un programazo y hoy tenemos más lluvia. ¡Qué diablo! Así que siga lloviendo, que llueva la Virgen de la Cueva, las pajaritas cantan, ahí dame duro. Luis Miguel está feo. Si sigue lloviendo, Luis Miguel va a estar feo. Yo no llueve. ¿Por qué no está cayendo un agua? Buenos días, Jefferson. Es una jarinita. Ella hace dos cosas, o da gripe y hay tapón. No, sí. Que lleve su cow y su vaina y no se me pille mucho, pero no, hay que disfrutar de la música del sol. Del sol de México. Buen día, un día que comenzó, hombre, más temprano, desde las 4 de la mañana te dio en la calle. Cayó agua que se no tiene madre. Esperemos que ya salga el sol, por favor, porque tenemos que ir a ver a Luis Miguel. Sí. Que salga el sol El sol para el sol. Y que no se muevan de ahí, que ustedes que están ahí en sintonía desde temprano, fieles. Y hoy tenemos el mismo blog que está antes, pero lleno de Zinca. Hola, 7:07 minutos a esta hora. Te cuento, American Airlines suspende sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras que claro que fue una sentencia, le pidió a ellos dar la información para la intercepción de las llamadas a Miriam Germán Brito. Ha dicho que las intercepciones telefónicas solo se hacen por una orden de un juez y que lamentablemente no pueden dar esa información porque la ley no se lo permite. Mientras tanto, República Dominicana congela, bueno, eso ya está dicho, también debe haber otra información, es que en Haití la oposición reitera llamado a protestas contra el gobierno este viernes. Déjame ver, otra más, ayer hubo pelota, Cano, Masara y Franco pegaron jonrones y fue el opening day, ayer los marineros abollaron la corona a Boston, le dieron saco de palo, como 12 carreras, con dos jonrones de Baez. Los Cubs apalearon a los Rangers, los Dodgers descargaron 8 jonrones y trituraron a los Diamondbacks. Y renovados los Rojos remontan en triunfo contra los Piratas. También los Phillies aplastaron a los Bravos en el estreno de Harper. Verlander superó a Snell y los Astros a los Rays. Los Tigres vencieron a los Azulejos en 10 entradas. También ayer se estableció un récord. Los Ángeles Dodgers establecieron un récord con 8 jonrones en el día inaugural. También Tatis Jr. y los Padres arrancaron a toda máquina. Y ya lo podemos dejar ahí. Ayer fue el día de inauguración. Los resultados de las Grandes Ligas, pero brevecitos. Así que no te quites. ¿Sabías que tenemos el récord de ser el programa que ha generado más embarazos no deseados en la radio nacional? Preñando la radio del entretenimiento más loco, porque nos da la gana. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8:10 minutos, Ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Bueno, y yo venía escuchando una noticia cuando venía en el carro de una universidad, la Universidad de Notre Dame, que va a realizar el Leggings Day para protestar una carta de una madre criticando esta elección de ropas. Esta elección de los leggings. Su licra. Sí, licra. Son licras deportivas. Le dicen también, alguna gente lo llama jogger pants, etc. Esta madre envió al editor de un periódico de. Una madre del editor de la Universidad de Notre Dame. Ella visitó la universidad y generó una serie de molestias.
la carta de ella que dice The Legging Problem, publicada el lunes en el periódico The Observer Marianne, que donde la mujer escribe, ella dice que ella, bueno, pues estuvo yendo, fue en varias ocasiones en el otoño pasado, y ella notó un grupo de mujeres usando leggings y tops cortos y se sintió avergonzada por ella. Yo pienso que todas, que todos los hombres alrededor y detrás de nosotras, quienes no podrían evitar ver ver sus nalgas, escribió ella. Mi hijo sabe mejor que nadie, bueno, habla sobre el cuerpo de la mujer, etcétera, y ella en una parte dice que, bueno, que esto, este tipo de ropa, lo que es como una invitación a sexualizar el cuerpo de las mujeres. Pero hoy llamaron el día de hoy, hay, ella dice que no dice esto como una cuestión, como un insulto, etcétera. Yo creo que su opinión es válida, su opinión, etcétera. Pero en lo que ha generado todo esto de que ella le pidió a las estudiantes de que pararan de usar leggings porque es de que, bueno, eso hace que te vean como una vaina sexual, es lo que ella dice. Esto es un debate que no termina nunca. El asunto es que las mujeres llamaron a una protesta que se llama The Legging Pride Day, organizado por estudiantes, varios grupos, dentro de todas las cosas que ellas, pues, que ellas promueven o defienden, es el hecho de usar ropa y no ver, y que no se les sexualice. Mira, yo entiendo que ciertamente las mujeres tienen el derecho a usar lo que quieran. Pero cuando tú usas ropa muy sugerente, tú no puedes pedirle a quien te está viendo que no te sexualice. Seas hombre o seas mujer, quien usa ropa sugerente, quien está observando, te va a sexualizar. Claro. Ahora, yo defiendo el derecho que tiene cualquier persona a usar lo que le dé la gana, como le dé la gana. Y obviamente, el que tú uses un tipo de ropa no es ni debe de ser nunca una invitación a que te falten el respeto. O sea, hay gente que se siente con la licencia de que si alguien está vistiendo una ropa determinada, de faltarle respeto, que va más allá de las palabras a tocar. Eso no. No, ya eso ya. Ahora, eso pasa, la opinión de la doña, que tal vez viene de otra época, que ve la cosa distinta, que tal vez entiende que una mujer debe de usar ropa rescatada para que el tigre no la sexualice. Pues yo creo que la doña tiene que actualizarse, porque un estudio del 2002, de marzo de 2002, estableció que las mujeres que utilizan ropa más sugerente resultan menos interesantes al ojo del hombre. Mientras más exhibes tu cuerpo, menos interesante te vuelve. Porque, oye, lo que pasa, lo que el estudio encontró, se pierde el efecto curiosidad. O sea, el hombre, cuando tú estás cubierta, tiene curiosidad de saber a ciencia cierta cómo es tu cuerpo. Cuando tú lo muestras, esa curiosidad desaparece y, por vía de consecuencia, también el atractivo que pueda sentir el hombre hacia ti. Eso no lo estoy diciendo yo, eso se definió en un estudio que se hizo en el 2002, en marzo de ese año, a propósito de que venía primavera. ¿Qué descubrió el estudio? ¿Qué descubrieron los investigadores? Que mientras más cubierta está la mujer, más morbo desata en el hombre. Y eso es increíble. Y pudiera parecer una contradicción. Se pone más. Por lo tanto, que una mujer use o no ropa sugerente no es necesariamente la invitación a que la violen o no es una licencia para que le falten el respeto. ¿Qué va para el gimnasio? Ropa de gimnasio. Por ejemplo, hay hombres que usan ropa muy sugerente. Los hombres están usando licra para ir al gimnasio. Licra, y con todo eso, yo fui al carnaval del tigre de el que bailó en la tarima. Ah, sí. Tú viste, amigo tuyo, ¿eh? Espérate. Yo te iba a decir, espérate, hay límites. Cuando yo vi a este hombre como estos humanos dando, digo, ¿qué? Hay límites. Entonces, esa es la conversación que vamos a tener aquí. Vamos a hablar con las mujeres sexualizadas, que la mujer tiene mucha presión arriba. Sí.
Yo creo que ya tenemos que ir bajándole varios tonos al tema de meterle tanta presión a la mujer, de cómo viste, de cómo usa el pelo, de cómo debe de comportarse, etcétera. Coño, porque las mujeres llevan más carga que el diablo en la espalda. Ahí sí estoy de acuerdo de que los hombres tenemos ciertos privilegios o ciertas licencias sociales, no legales, pero sí culturales y sociales, y eso debe de parar. Y los leggings no hablan mentira. Los leggings no hablan mentira, ¿no? No hablan mentira. Ahí está la pregunta a las mujeres que usan legging. Legging. ¿Cuál ha sido tu experiencia usando legging? Queremos saber, de viva voz, de parte tuya, ¿cómo te ha ido? ¿Te has sentido sexualizada, objetificada, deseada porque andas enseñando más de lo que entienden algunos deberías? Tú que vas al súper con leggings, de esa con ropa de gimnasio, que sabes que te van a mirar cuando tú coges ese queso. Que vas al delicatez, se coge el número, pero tú dices, ah, mira, quita el queso y te agacha y te dobla un poco. No, hay mujeres que yo entiendo. Y todo que frena atrás de ti. A mí que hay mujeres que se lo marcan de maldad, porque está demasiado definido. Vamos a la pausa. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Es viernes old school. Son las 7:20 minutos. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Viernes 29, termina el mes de marzo y este fin de semana es el último fin de semana de marzo. Mañana se cobra, así que mañana el sábado va a estar sabroso. Recuerden que mañana va a estar en el parqueo de la peluquería para que gaste un poco de ese dinero con nosotros. Y vámonos con las mujeres que usan leggings aquí en el ritmo de la mañana. ¿Cómo les va a ustedes en la calle? ¿Qué tal? ¿Cuál es su experiencia? ¿Están de acuerdo con la opinión de esta señora que esta ropa lo que hace es invitar a los hombres a propasarse con ustedes? ¿O sencillamente están de acuerdo con las estudiantes que han llamado a la protesta de que la mujer tiene derecho a usar lo que quiera sin la necesidad de que se le sexualice el cuerpo? Yo creo que la parte de decir, de ser sexualizadas, yo creo que es inevitable. Tú no vas a evitar que una persona te vea con una ropa y te sexualice. Porque yo digo la verdad, o sea, eso es una cuestión inherente. No va, eso no hay forma, esos son impulsos que tiene el ser humano. Eso no va a cambiar nadie. Ahora, lo que sí debemos de aprender es que el hecho de que una persona vista de determinada forma no es una invitación a que le faltemos al respeto. Eso sí se puede programar, respetar. Respeta, no te pases. No te pases. Sí, que fracasó esa campaña. De una vez. Aquí hay mucha campaña fracasada, porque la campaña que hicieron ahora para la lluvia. ¿Cómo quedaron con la ley? La campaña que hicieron ahora para la lluvia. Esos cuartos se votaron. Pues está lloviendo ahora. No, hay 12 provincias en Alerta Verde. Profesor. Ahora la queja es el drenaje pluvial. Hay una vaguada. No, el socavón que hizo el autopista Duarte por la lluvia. Vamos a la línea, vamos a lo de nosotros. Dale. Dale, buenos días. Yo particularmente, a mí me gustan por una cuestión de comodidad. Y como tú dices, Alberto, es inherente que una gente te mire de X o Y forma. Ahora, si tú te sientes cómoda y no abusas en el sentido de ponerte cosas matemáticas y eso, o si lo haces, saber a qué te vas a tener, porque hay una... ¿Pero quieres que te diga? A mí me gustan los pantalones matemáticos. Que dividen no, un multitud. Es una cuestión de gustos, pero particularmente, o sea, yo entiendo que la misma libertad que tiene la gente de opinar lo que le dé la gana, la tengo yo de ponerme lo que me dé la gana. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una acción trae una reacción. Tú sabes que si te vi que te viste de X o Y manera y pasa por tal o cual sitio, vas a tener reacciones diferentes. Pero si tú te sientes cómoda y entiendes que puedes lidiar con eso, anda en cuero, es un problema tuyo. Tú usando legging, que hayas pasado por un sitio, ¿qué es lo que te han dicho que tú no has sabido ni siquiera cómo reaccionar? Realmente a mí me han dado explosiones de risa, cosas de suelta lo que ya camina. Sácale pasaporte, no cabe con ese muchacho encima, etcétera. Bájalo de ahí que te va a hacer una hernia. Pero a mí lo que me deshizo, sinceramente. Sí, de verdad, y son bien pintores que esa vaina, aunque un jean agresivo. Es que depende de la actitud con la que tú tomes, porque si tú sales aburrida a la calle y te pones unos leggings, pues realmente vas a tener un día súper interesante. Pero, Y estoy contigo, si tú tienes muy a flor de piel el activismo feminista y no te vistas porque la cultura no ha cambiado lo suficiente como para que te sientas cómoda y respetada lo suficiente en esta sociedad. Es que eso es independientemente de donde tú estés, porque hay una parte de mirada, de cosas sugestivas, que tú no la puedes controlar, porque eso es inherente de la otra persona. O sea, tú no puedes controlar lo que la otra persona piense. Pero sí, cómo tú te sientes depende de cómo tú te vistas. O sea, yo realmente no le veo relevancia. Si te lo quieren poner, que se lo ponga y si no, no. Ahora, eso depende mucho de ti. Gracias, mi amor. Mujeres que usan legging. Bájate sujeto ahí. Bueno, Buenos Dale. Días, ¿cómo Buen están? Día. Estamos bien, cariño. Yo soy la psicóloga que llamé en la semana antepasada. Estoy llamando también para dar mi opinión más como
como profesora universitaria, que veo las estudiantes que lo usan. Antes yo era la que pensaba de que no, la universidad no es para eso, pero también me di cuenta de que tu capacidad intelectual no tiene que estar ligada a tu, la manera de que tú te vistas. O sea, mis estudiantes van a la universidad con leggings y mientras hagan sus clases, mientras respondan y mientras hagan lo que tengan que hacer, no importa. Eso no tiene que significar precisamente que eso sea un problema. A mí me encanta ir a UNIBE, a la plazoleta, a mirar, así, a ver que la vista se a degustar. A degustar con los ojos. Entonces, si tú no tienes problema con eso, póntelo, no hay problema. Ahora, tú sabes que yo creo que hay que tener conciencia de ciertos espacios, porque no en todos los lugares tú te puedes poner eso. Pero precisamente a una universidad, yo creo que no hay necesidad precisamente de prohibir que ponerse. Mientras no esté enseñando, vamos a decir, demasiado para distraer la clase, pues está todo bien. Está bien, gracias, profesora y psicóloga. Y de, usted debería mandarnos su número directo cuando necesitemos hablar con usted. Sí, mándalo por DM al Instagram. Esos son unos leggings. Aquí me dice. Esos son unos leggings. Eso son uno. Me dice un amigo y dije que un buen piropo y que fue levadura en vez de taco que te pusiste. No. Oye, ¿qué pasó? Sí. Buenos días. Sí, buenos días, muchachones. Queríamos hablar con las mujeres realmente, pero ¿qué es lo que tú vas a decir? Que pone un código de barra ese paquete. Dale. Mira lo que yo voy a decir. Realmente, yo considero que esa señora que hizo ese escrito es una María Esther Alba de cualquiera. Por el simple hecho de ella no poder ponerse pantalones así, no es posible que vaya a condicionar una sociedad. De verdad que no. Bueno, gracias, mi hermano. Un abrazo. Cuídate mucho. Coño, le dieron un piñazo a Marcela. Puede usar legging, ¿eh? Sí, yo le he visto en ropa de linda. Marcela está muy bien. Te entero, está por su fiesta. A sus casi 70, Marcela está muy bien. ¿Cuánto tiene? 59. Esa viejita está bien. Faltan 11 para 70. Sí, está ahí mismo. Bien. Está ahí mismo un rebalón. ¿Ya sale preñada todavía? No, ya no. No creo. Pero tiene buen vientre. Creo que es abuela. Creo que ella es abuela, sí. Señores, Marcela está bien. Buenos días. Estamos hablando con las mujeres, cosas. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Te ha pasado algo particular usando legging? ¿Estás de acuerdo con esta señora que escribió una carta al periódico de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde ella invita a las mujeres a evitar usar ese tipo de ropa para evitar ser vistas como objetos sexuales? Y a esto respondieron las mujeres con una protesta que se va a llevar a cabo hoy en esa universidad, el Legging Loving Day, algo así, es el día de hoy, donde ellas invitan a poder usar lo que quieran sin la necesidad de que se les sexualice. Mi opinión es que tú puedes usar lo que tú quieras, pero es inevitable que quien te mira te observe, en su mente te vea como le dé su maldita gana. Que haga todo su manera. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una amiga que yo nunca le he deseado sexualmente ni nada, porque es amiga mía de hace mucho, pero una vez la vi con legging y se me metió una carie. Y sé que... Qué picoso. Buenos días. Buenas días. Radio, por favor. Bueno, mujeres, es que el tema es con las mujeres. Buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. Bueno, yo analizando como las dos partes, hay una parte que es la parte de uno ser madre, que uno la ve distinta. Hay otra parte que es la de los derechos. Por ejemplo, ahora pasa que las niñas están muy desarrolladas. Por ejemplo, mi niña tiene 15 años. Si tu maldito pollo de ahora están acabándome. Y tiene más cuerpo que yo. Entonces, como están estas, o sea, hay muchos depravados por ahí que a lo mejor la ven con ese tipo de ropa, se le va a diseñar mejor el cuerpazo que tiene. Y a lo mejor se le va a olvidar que es una niña que tiene 15 años porque el cuerpo, el que la ve, piensa que no lo es. Entonces, en esa parte, como de madre, o sea, yo entendería que es posible que uno como que lo piense. Que tú como madre pienses que vestirla de determinada manera la estás protegiendo. Yo soy de la opinión que tú la puedes vestir con una burka y el depravado que está allá afuera en la calle le va a querer dar durísimo. Igual si se pone el legging. Es mi opinión. Pero, por ejemplo... Pero entiendo lo que tú dices. Como madre, tu sentimiento es protegerla. Exacto, o sea, que a veces como que se nota un poco más su pero no es forma de protegerla, porque no hay forma de meterla en una caja de vidrio. Pero en verdad yo entiendo que los derechos y la formación que tú le des tiene muchísimo que ver, porque ella misma es la única que va a poder evitar de que tú la respetes o no la respetes, no importa la ropa que tenga puesta. Gracias, madre, un beso, cuídate mucho. Tiene una hija de 15, dice, ella tiene más cuerpo que ella. Gracias, si ves mi sobrina le ganó en cuerpo hasta mi mamá. Tiene 15 también.
Esta muchachita de 12, 14 años, ah, con unos cuerpazos, ¿qué es esto? Esto Kentucky, esto Amelie, sí, esta pizza, esta vaina, tiene esta generación. Y no es. Y no que como... ya a los 3 años un niño tiene pelo. Sí, y no, no es. Sí, con... es verdad. No, bigote, vale, ya se le mancha el bigote a un niño de 3 años. Y no es con ojo de desearle, porque ni loco. Pero esta muchachita. Ah, verdad. Tú te limitas a la falta de cédula. No, a la porque falta. Porque uno ve en la distracción, no sabe la edad. Ah, no, espérate, tiene 15. Hija del fiscal, hija del fiscal. No. Estos muchachos, esta muchacha tan creía. Hey, cuidado. Fiscal. No. Que debería, yo creo que la gente debería de andar como los carros. ¿Cómo? Con su matrícula puesta adelante, sí, y atrás. Adelante y atrás, ¿verdad? Año de nacimiento, fecha y toda la vaina ahí, así uno sabe. Yo una vez escuché un piropo muy pintoresco. Le dije a mi chico, mira qué buena pierna tiene ella, se ve que caga plata. Qué piropo más feo. No, una cosa así. La última, buenos días. Por favor, mujer dominicana, tú que tienes barriga, por favor. No te pongas esos leggings. Por favor, ahí sí estoy de acuerdo contigo. No, oye, lo que pasa. No es un tema de complejo, de se ve antiestético. Parece una barriga como triple, así como plop, plop, plop. Con este ombligo triste para abajo. Sí. Please, que tú no sabes. Ay, mujer, respétate. Ay, que yo no le que todo esto que nada. No. Mi amor, ¿tú estás ahí? Sigue ahí. Sí, dígame. Ah, ¿verdad que hay mujeres gordas que le salen chichos en la verija? Sí. Sí, y se le marca con los leggings estos chichos aquí adelante. ¿Qué es eso? Tú no sabes si es ribo en ahí. Por favor, que hay que tener como un chin de tú sabes, sí. criterio, de que no se ve bonito. Gracias, mi amor. La última llamada, buenos días. Hablamos de leggings, mujeres, que te ha pasado historias, que te ha sucedido a ti. Buenos días. Te gustan o tener. 5319650, salimos de la mañana. Ritmo 96, buenos días. Hola, chicos, buen día. Te miramos con Sebas. Una cosa, miren, los leggings no tienen nada de malo. Esto depende de la mujer que lo utilice. Porque los leggings son muy sexy con P, sexy. Son muy sexy, son muy chicos así, con P. Son chulos, son agradables para la vista de ustedes los hombres. Pero hay una cosa, hay algunas que exageran. Son plebes. Dividen, como dicen usted, como dijiste tú ahorita. Pero hay unas que se lo suben hasta allá arriba, hasta el cojollete. Que tuve que en vez de hacer pipí, casi que ocupen flecos. ¿Y tú usas leggings, Sebas? No, Sebas. Ah, Sebas se fue. Sebas con gol. Siempre llama se le complica. Primero que a Sebas se le complica como el amigo tuyo usar leggings. No puedo. Ahora cuando vaya a Nueva York, me voy a comprar unos cuantos leggings. Compro unos cuantos leggings y de eso de vaina para yo gimnasio. Yo voy a comprar unos leggings también. También voy a comprar unos cuantos. Emma, vamos a hacer. Viene el legging. Lunes que viene vamos todo el mundo en leggings para que venimos. Tú sabes que no, aquí no se consiguen leggings aquí en el país de hombre. De hombre no se consiguen, no, aquí no. Aquí hay que montarse un avión. Yo he ido a varias tiendas a comprar para el gimnasio y vaina. No, es verdad. No he encontrado, ¿no? Para ponerme, tú veías, encima ponerme el pantalón de gimnasio, porque muchachos, se sufre. Sí, no, o sea, pero los niños sufren. Sí, sufren. Yo tengo varios leggings de eso y los tuve que pedir. Y yo ando en el gimnasio, cholón así, a mí que me importa, que se marque lo que están a marcar, no me importa. 7:32, ya venimos. A tu bulto. Son las 7:36 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las 10 de la mañana, también te puedes comunicar con nosotros al 531-9650, lo puedes hacer por Facebook, por todas partes. Recuerda que, bueno, si te pierdes parte del programa, en YouTube lo puedes escuchar. Ay, sí, yo me suscribí. Hubo un pana que se ganó 264 millones de pesos de la Loto Dominicana. Él trabaja en el Ministerio de Educación, hizo la jugada conjunta con un compañero de trabajo, por lo que, dando ejemplo de confianza e integridad, compartirá el premio. Él se llama Manuel Molina, de 42 años de edad. Formaba parte de un grupo de WhatsApp junto a Juan Martínez, de 33 años, y otras 12 personas que jugaban el loto los días del sorteo. Explica
que por motivos de pérdidas económicas el grupo se disolvió y se quedaron ellos dos. Morena agrega que hace meses dejó de jugar, pero este miércoles decidió hacerlo y fue ahí entonces cuando Juan Martínez se agregó a la jugada, resultando ganador de los 264 millones de pesos con los números 05, 17, 21, 31, 34 y 36 y el Loto Max 06. Ellos llevan alrededor de 5 años como compañero de trabajo en el Departamento de Tecnología de Educación. Y bueno, felicidades para ellos. También en Estados Unidos, en Wisconsin, hubo un ganador. Es el tercer mayor premio del Powerball que se ha producido en Estados Unidos. 768 millones de dólares pasó en el estado de Wisconsin y están esperando a que se identifique la persona. Ayer en la noche, la vocera de la lotería del Powerball, de la lotería de Wisconsin, llamó a la persona a firmar su ticket con su nombre y su número de seguro social. En caso de que se pierda el ticket, pues es la única forma de reclamarlo en Estados Unidos es firmándolo por atrás y poniéndole tu número de seguro social, el de que es como la cédula. Uh-huh. Así que esto pasó en Estados Unidos. El ganador va a llevarse su dinero y se lo llevará con los números que jugó fueron el 16, el 20, el 37, el 44, el 62 y el Powerball fue el número 12. Es el tercer más grande premio de lotería que se ha sorteado en Estados Unidos, han dicho los oficiales. El ganador podría aceptar la suma de 477 millones de un solo golpe o conseguirte que le hagan 30 pagos en los próximos 29 años, que serían 700, y podría ser el pago de los 768 millones. Eso sí no es impuesto, ¿eh? Atención, eso no es impuesto. Pero hay una serie de factores en los cuales hay que esperar, por ejemplo, que el tigre le quiten por lo menos 38 millones de un impuesto que se cobra adicional en Wisconsin, en ese estado en particular. El ganador tiene 180 días para salir a la luz y reclamar su premio, según ha dicho la directora de la lotería de Wisconsin, que no se le permite a los ganadores pues mantenerse anónimo. Así que el ticket se vendió en una tienda de Speedway en la ciudad de New Berlin y esta tienda se llevó un incentivo de $100,000. Cerca del 60% de las ventas de loterías en Wisconsin es distribuida como premio, mientras que el 28% se le da como crédito a propietarios de casa y vaina y esas cosas. El último premio que se entregó en Estados Unidos fue el 26 de diciembre. Así que ya ustedes saben que anda el dinero rodando. Llegó un buen día hoy para jugar la lotería. Sí. ¿Cuáles son los números que tú siempre juegas? Yo nunca dejo de jugar el 77 y el 21, si me toca jugar. 06, 14, 06. 67 y 21. 37, 13, 03. Por favor, a doña Belki Adames y a Frankie Adames que me digan cuáles son los números de sus cumpleaños, porque me soñé con ustedes anoche. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, doña Belki estaba y construyó una villa maravillosa que me invitó a conocer. Y Frankie Adames se dio un humo que le detectaron que no podía seguir viviendo porque tenía manteca en el hígado. ¿Ese fue el sueño? Ese fue el sueño. Manteca en el hígado. Y doña Belki en la fiesta de inauguración de la vida. Mira, Frankie no puede beber porque tiene grasa en el hígado. Y mira quién no puede beber. Ese fue en el sueño. Dueño de Ron Deep. De Ron Deep y Drink to Go. Así que por favor, Belki, a doña Belki y a Frankie, que me hagan llegar su número para jugar. Lo voy a jugar si me lo dan. Voy a jugar la lotería, pero ellos yo nunca dejo de jugar el 21 y el 77. 37, 13, 03, son los tres números que a mí me gustan. ¿Te has sacado tú alguna vez? Claro. 06, no, 14, malito. 06. 06, 14, 06. Pero a la Capicúa, 06, 60. Profesor, yo no sé de eso. Okay. Yo lo juego ya. 264 millones es mucho dinero. Es mucho cuarto. Ojalá que esta gente bueno, son gente inteligente, gente formada, ojalá y que no se vuelvan locos con el dinero. Ojalá que no. Y mira, absoluto. Y eso se repite la historia de la película Lotomán. Lo jugaron entre dos gente y lo dividieron. Por menos que le toque a ellos dos. Le toca una cosita. Le toca más de 80 millones. Sí. Por menos que le toque. Y eso es mucho dinero. Que sepan invertirlo. Digo, lo más fácil es hacer planes con cuarto ajeno. Con cuarto ajeno. Que hagan lo que ellos entiendan. Que hagan lo que ellos entiendan, pero que ojalá que lo disfruten. Ojalá que sí.
Buenos días. Tus números favoritos. Hablamos aquí una semana de suerte. Se sacaron una lotería en Wisconsin, 768 millones. Y aquí se la sacaron también 264 la loto. O sea, esta puede ser tu semana también. De jugarte un palecito de 100. ¿Venden de 100? Pues sí, claro. Hay palés hasta de 10 mil pesos. No joda, pero yo menos que aguante un palé de 10 mil pesos. ¿Prende cuántos velones prende? No, llueve, lo aguanta neno. Hay mucho concurso. ¿Y eso paga cuánto para atrás? El palé es 1,000 pesos por cada peso jugado. 10 mil pesos. 10 mil pesos. 10 millones de pesos. Normal, muy bien. ¿Ustedes no aguantan palé de 10 mil? Nosotros aguantamos 10 mil, tranquilo. Mientras tanto. Buenos días. Buen día, muchachos. Dale, papá. Oye. El favorito mío es el 37, pero también he notado, si se visan, que los ganadores de la loto casi todo aparece el 37. No sé por qué. No soy jugador, yo juego. Así, esporádicamente. Y juego cada 3 meses un día, sí. Pero he notado eso. Mira, dice que la mayoría de los ganadores aparece el número 37 entre los números que ganadores. El 37, el 37 es un número que sale mucho y mensual sale hasta 2 veces. No jodas. En la lotería. Pero entonces el 37 hay que abonarse y jugarlo. Ay, mi abuela era abonada con el. ¿Cuál era el número? Mi abuela jugaba un número abonado, ahora es como el 24. Hay gente que se abona en un número y, por ejemplo, cada vez que sale el 37 voy donde un vecino de por allá, lo que te sacaste. Señores, y mi abuela se murió jugando abonado y nunca se sacó. De relajo. Digo, después que yo nací. Ah, bueno. Nunca la vi celebrar que se sacara la lotería. Hay gente que se sacan guillao, porque yo he visto gente. Buenos días. Buenos días, mis amigos. Dale. Que se abona, mi amor, ahora mismo la lotería se lo lleva quien lo trajo. Yo tengo 3 meses abonando un número y no sale. Lo deja de jugar y ahí sale. Bueno, yo lo solté en banda y ahí tú verás que lo van a tirar. Pero yo en el loto son las dos fechas de mis 2 sobrinos que yo me pongo y la de mi mamá. ¿Las 2 fechas de tus 2 sobrinos que son estas fechas? La fecha de mi sobrino es 15 y 27. 15 y 27. Uh-huh. Y la fecha de mi mamá el día ahí es que yo me abono. Te abono ahí, tranquilo. Mira, yo gracias, cariño. Yo he sabido de gente que se sacan y van y mandan otra gente, o hay que llevar el dinero a otro sitio, o lo llevan escondido porque no quiere que nadie sepa que se sacan. Hubo una que se sacó en estos días 150. De aquí me voy directo para San Bill a gastarlo todo. Oye, ahora para San Bill. Mira, yo nunca he jugado. Yo jugué una sola vez en Higüey hace muchísimos años atrás y me saqué 8 mil pesos y me lo dieron ahí mismo. Yo no sé cómo fue, yo no sé lo que yo jugué, de verdad. Buenos días. Yo fui, jugué y me dieron 1.4. Buen día, 7.45. Yo juego la loto y siempre lo juego automático. Ah, okay. O sea, yo lo juego automático. Dame automático con el más y siempre me saco, aunque sea lo que jugué. ¿Y te ha sacado algo alguna vez que 500 pesos, una vaina así? Sí, 50 mil, dependiendo. Si tú sacas 5 números combinado con el más, te sale una cosita. Ay, pero bien. Yo he pagado 5 números, 4 números. Cuando tú pegas 4 números, te pagan 1,000 pesos y así. Entonces, yo siempre me he sacado, pero jugando automático. Nunca di que el número fijo. Ok. Bueno, gracias, papi. Son las 7:46. La última de tus números favoritos aquí en el ritmo de la mañana. Sí, buen día. Dale. El bailarín de este lado. Dale, yo una vez jugué la loto y yo tengo acostumbrado a jugarlo mayormente los sábados. Ese día nosotros íbamos para la iglesia, mi esposa y yo, y ella estaba chequeando los números y dice: no, es que no puede ser. ¿Y qué pasó? Óyeme, 5 números y el más pegué yo. Pero bien. Y por eso me dieron 245 mil pesos. Y el último no lo pegué porque salió el 38 y yo tenía el 37. Mierda, un rebaloncito. Coño, qué vaina. Pero un rebalón. Ay, yo le dije a los tigres: óigame, si ustedes quieren, quédese con más dinero de lo que ustedes quieren, pero es que es una cifra. Y yo: no, muchachos, por ley que tienen que darte esto, toma, llévate tu cuarto. 200, me dieron 205 mil pesos, me dieron ese día. Bueno, qué maldita mala jugada de la vida. Ya tú sabes. Gracias. Buen día, muchachos. Cuídate, papá. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, viernes Old School. No le excusa para madrugar. Hoy es viernes random. Son las 7:50 minutos. Es el ritmo de la mañana. Ritmo 96. Llegamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda que hoy es viernes. Estamos contando ya 29 días del mes de marzo. Eduardo Santos. Ese momento en el cual tú dices que me lleve el diablo.
Cuando estoy en un tapón que no da ni para atrás ni para adelante. Que tú lo que quieras agarrar el carro de acelerar y decir que me lleve el diablo ya. Y echártelo en la espalda y salir caminando con él en la espalda. Cojonado ya o lo que sea. Harto, ya. Harto. Que me lleve el diablo. Que tú dices, bueno, voy a darme unos traguitos, pero te pasaste de trago. Tú sabes que te están esperando en tu casa, tu mujer. Que te va a calentar si llega tarde. Tú dices, Emma, que me lleve el diablo. La pregunta que yo me hago es: ¿para qué cuando un simio de esto vestido de verde que para uno, ya sea por la razón de que uno haya faltado la ley, ¿para qué ellos le preguntan cosas a uno? Yo no entiendo. No, de verdad, yo no entiendo. Increíble. O sea, yo no entiendo. Yo quisiera entender, porque está bien, a veces yo entiendo que hay gente que se pasa, pero ok, está bien. Aquí usted me pregunta a mí, mierda, que a usted no le importan. Como para dónde usted iba, ¿De dónde usted viene? ¿Qué usted trabaja? Si me van a poner multa, ponme la multa y ya. La maldita multa, pedazo de orate. Y no me hagas perder mi maldito tiempo. Ciudadano, deme su documento, ciudadano. Ya, mire, usted sabe, usted se fue en rojo, usted tal cosa. Ya, usted le pone. Señores, te hacen perder 10, 15 minutos en nada. Ayer le fue mal a ellos. Yo quiero que me lleve el diablo en ese momento. Ayer le fue mal fiscalizando a ellos. Porque tú sabes que andan en los motorcitos viendo que está usando el celular. Ayer no había celular. ¿Qué hacemos? Diablo, sí. Andaban ellos topetándose uno con otro, era buscando. ¿Con qué? Ayer hubo poca multa de celulares. Sí, sí. Ya lo sabes. Vámonos a la línea entonces. ¡Que me lleve el diablo! 531-9650, el ritmo de la mañana. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, buenos días. Mira, yo tuve un momento así ayer. Yo hago Uber y soy de Altiz. Tú sabes que no piqué. Entonces yo dije que lleve el diablo, me puse de pirata en la 27. Normal. Y son sonata. Y son que me lleve el diablo. Buenos días. Dos días sin picar nada. Dale. Buen día. Mira. Dale, buenos días. Yo vengo en el aeropuerto, que viene el tigre de seguridad y me dice: esa maleta es tuya. Usted la empacó. Venga, cruce por aquí. Yo quiero ahí que me lleve el diablo. Oye, otra cosa, ¿puedo decir algo respecto a la lotería? Un datico. Dilo, dalo, papá. Mira, oye, ¿por qué por lo general? Yo la juego mucho, yo vivo en Estados Unidos. Oye, ¿por qué por lo general cuando se la saca una sola gente? Más de, por ejemplo, el 75% de la gente lo juega automático. Pero cuando tú lo juegas automático, la máquina te da una combinación que nadie ha jugado y esa misma combinación no se la va a dar a nadie más. ¡Wow! Entonces, ¡qué dato más interesante! Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el Powerball va a salir el miércoles, pero el domingo la máquina le dio la combinación ganadora a alguien o alguien la jugó manualmente, ya todo el que juegue esa combinación con el Quick Pick no va a tener los números ganadores. Entonces, por eso, por lo general, siempre lo gana una sola persona. El otro día yo jugando, gané 4 números, por ejemplo, pero por eso nada más me dieron $200. Coño, qué vaina. Ah, pero otro de cerveza, eso es mucha cerveza en Estados Unidos. Dale, papá, gracias, un abrazo. Estamos hablando... ¡Que me lleve el diablo! Buenos días. Mira, hablando de... Llegó. Buen día, chicos. Buenos días, cariño. Mira, antes de ayer, yo dije que me lleve el diablo, porque yo dije, de lunes para martes duré 18 horas sin luz en la casa. ¡Coño! Por una dichosa avería. Okay, ajá. La semana pasada 5 horas sin internet de Claro. Bueno. Y yo soy de Altiz. O sea, que es el diablo que te persigue. Llego, no, pero espérate. Y llego a la casa, me estoy comiendo mi cenita que me hace mi esposo. Y vienen una jodida moca y se me meten en el plato. Mira, yo no traje ese plato. Yo solté esa vaina y me metí a la ducha y echame agua. Porque yo quería que me llevara el diablo. Y cuidado si no te salía el agua con lodo ahora que está lloviendo y la vas a sacar sucia. No, y para rematar, yo tengo casi 8 meses de barriga. Entonces ya tú sabes. Para mentar. El diablo te lleve. Y la rabia. Chacha. ¡Me lleva el diablo! No cosa más rabiosa que una mujer preñada. Diablo, mira, eso es el diablo. Eso es cuídate mi vida, un abrazo. Le pasa como al vecino mío que tenía celoso con una mata de mango. Llega la temporada de mango y la mata parió un solo mango. Oye, y ese mango él celándolo, compa, ese hombre ni dormía porque quería comer mango de su cosecha. Y cuando lo fue a buscar, los pajaritos lo picaron. Claro que sí. Ajá. Claro. No le puede pasar nada. Al mango. O sea, tengan ellos a la secuencia. Bueno, ¿qué le pasó a los pájaros entonces?
diablo que me lleve. Él la quería secar, la mata. Buenos días. 5319650. Buenas. Buen día a todos. Buenos días. Mira, anoche me pasó algo. Uno dije que no, que vamos a comprar yaroa a 5 para no tener que fregar. Cuando voy a la cocina, están todos los envases de yaroa encima de la meseta y el zafacón vacío. Coño, qué maldito asqueroso. Diablo, ¿qué tú quieres decir? Que me lleve el diablo. Nadie va a fregar en esta casa más nunca. Buenos días, 7:56. Completo lo maldito. Buen día, muchachones. Dale, buenos días. Oye, me despierto hoy, ¿sabes? Viernes, fin de semana heavy, tengo mis planes. Ah, pero yo no me acordaba que yo tengo inventario, yo no tengo horario de salida. Anda el diablo. No es más. Hoy es 29, ¿verdad? Si hoy se contabiliza todo. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! Dale, yeah. Cariño. Antes de ayer se me quedó la llave de la casa en el trabajo, sin un maldito número donde uno llama de Altiz. Yo nada más dije que me lleve el diablo, coño. Está como mi hermano Ricardo. Mi hermano Ricardo tuvo que hacer un rejuego ahora para divertido. Un montito que sí, que no va, que no, que sí, que no. Ya tú sabes, metió casi hasta las 7 de la noche y él quería ir para el show anoche. Cogió, buscó a su mujer, ya, para allá dan unos tragos y va. Le cogió el carro, fuego el carro ahí frente a vaina. El carro de Ricardo, de mi hermano. ¿Se le quemó? ¡Fuego! ¡Falla! ¿Quemadito? No, la batería, un cortocircuito, una vaina. Él abrió su bonete y estaba fuego. ¡Ya te quedó! ¡Oigan! Ya tú sabes cómo llegó ese hombre, ¿verdad? Él fue al show también. 7:57, buenos días. ¡Qué verdiablo! Dame 2 litros. Dale. 2 años atrás de la tipa. Un casi. Me logra hacer caso. 6 meses para convencerla de que ya está bueno, que hay que hacer. No se me paró. Coño, que te lleve el diablo. Me llevo el diablo. Coño. Que el carro de Ricardo nada más fue chulo hasta que empezaron a traer K5. Pero yo me monté en ese carro en el 2010. Era el final. Él era 2011, ¿verdad? Ese carro era el final. Era el final. Y llegaron esos carros con cámara, vaina, todo lo. Coño, que quilla más bonito. Coño, parece un carro de lujo. Vinieron estos malditos y empezaron a traer K5. El carro de Ricardo pasó de ser un carro excepcional. A ser un Uber. Llegó de ser A-Finai. A ser. Mierda. Para mí que fue el que lo quemó. Para mí que fue el que lo quemó por el bullying. 7:58, buenos días. ¿Y compraba en Viamar el carrito la vaina? Una vaina. ¿Viaje cuarto? No, cuarto, grande, en dólares. Buenos días. ¿Qué dices? Dale, cariño. Lleva el diablo. Mira, a mí me lleva el diablo cuando yo veo una llamada al celular del colegio de los muchachos. El diablo, ¿qué han hecho? O se partió o dio trompa. Oye, son el diablo los hijos tuyos. Me dice una amiga por aquí, cuando yo veo que mi ex me está llamando, ¿qué me lleve el diablo? No, heavy, esa gente. Ya entro, de una vez ya entro. Esa sola. Gente que cogieron como premio consolación. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Lo que me pasó fue un sábado, estaba yo en el trabajo, salgo del trabajo y llego a la casa con un hambre de perro. Y la mujer mía está cocinando. Cuando pruebo el arroz, le echo azúcar al arroz en vez de sal. De sal. Arroz con leche. Demonios. Y esa gente que cogieron como premio consolación, que no le compraron de Luis Miguel, dijeron, no te voy a llevar a Alberto Cortés y lo cancelan el concierto. Dice, y está malo en España, está en intensivo. Intensivo, sí. Dice este, coño, yo que me estaba masturbando, mi mujer entra a la hora que estaba casi eyaculando al baño, quería que me llevara el diablo. Demonios. Demonio, Dios mío. Ay, qué cosa más fea. ¿Qué fue? No me mando esa foto si soy sensible. Manda, deja ver. Gracias, capitán Cortecho, que manda un accidente en la autovía del este próximo a la playa Caribe, en sentido Juan Dolio, Boca Chica. En el lugar se encuentra una persona fallecida, hecha pedazo, gracias a Cortecho. También una persona fallecida en la avenida Mirador del Este, antes de la avenida Charles de Gaulle, en sentido este-oeste, agente de la Policía Nacional dando asistencia en el lugar. Y un camión accidentado y virado perdió la carga ocupando un carril de la vía a la altura de la autopista Joaquín Balaguer, a la altura del Play de la Lava, en el sentido este-oeste. Esto es para dónde, para allá, para Santiago. Y lloviendo a los también. Que andan por ahí. Y lloviendo entonces. Que lo lleve el diablo. Pero con ese hoyo que se hizo. Pero si no. Pero eso llegando a Santiago, que te lo hoyo, ¿verdad? Más o menos. Yo mañana voy a pasar a frente al aeropuerto de Licey, antes del elevado. Ay, sí, ahí sí siempre se hizo eso, cabrón. Yo, el tema, yo, la idea me surgió así mismo. Yo dije, pero que me lleve el diablo. Porque antes de ayer yo me levanto
Coño, la tarde, resacado, está bien. Yo me puse a estar bebiendo ron, mezclando vaina. Coño, me levanto. Coño, no le llega nada a nadie. Yo está mardito, artista, el diablo. No hay. Carajo, coño, me voy a cepillar, no hay agua. Se está la bomba. Pero que se ve el diablo, No, de verdad, yo me iba a arrancar el chile caballero. Ya venimos. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Tú sabes que no podemos dejar pasar por alto este episodio que ha pasado de dos días con Altiz. Entonces, yo quiero que hablemos de lecciones que hemos aprendido de todo esto que nos ha dejado este episodio. Yo aprendí, sin ser de Altiz, yo aprendí muchas cosas. Una pregunta. Esto nunca ha pasado, ¿verdad? Nunca había pasado con Altiz, nunca. Dos años. Antes sí pasaba que en la hora pico se ralentizaba el servicio, pero era porque la plataforma resultaba insuficiente entre el año 2004 y 2006, que fue donde ya se resolvió. Pero nunca se había quedado, en 20 años había pasado eso. Fue una cuestión que pasó, vainas que pasan, pero nunca había pasado. Bueno. Son las 8:01, es el ritmo de la mañana. Esta es la emisora que te llevó a los conciertos más trending del 2018. Luis Fonsi, Maluma, Calle 13, Juan Luis Guerra, Romeo y Electric Paradise. Y en el 2019 te llevaremos al concierto del Sol de México. Luis Miguel, Ritmo 96. Number one. Bueno, yo como tengo esta cabeza llena de vainas, se me olvidó decirle que quien quiera ganarse las dos boletas que tenemos para ver a Luis Miguel esta noche, ¿qué tiene que hacer? Sencillo, tocas la guitarra, sabes que cantas, si vienes y me cantas por lo menos un minuto de la canción, culpable, no te doy las boletas. Con guitarra. Mira, no es que va así a capela, con guitarra. Si no vienes y la cantas, pues entonces, ¿sabe lo que voy a hacer? Le voy a decir a Gustavo que la regale más para adelante. No la voy a regalar ni por teléfono ni por ningún otro lado. ¿Culpable o no? Esa es la canción que queremos escuchar con guitarra. Si vienes y la cantas aquí. Si vienes y la cantas con guitarra, te doy las dos boletas. Guitarra. Dile que vuelva, por favor. Es una de mis bachatas favoritas de Frank. De Joe Calzarante. Coño, sí. A mí me gustaba así. Te entrego el alma en cada beso que demonio. Vámonos con la que te parece mientras dormías. A esta hora te cuento, las centrales sindicales se retiran del diálogo y alegan cesantía peligra. Y la pregunta que yo me hago, ese grupo de viejos que está supuestamente representando a las centrales sindicales, ¿quién votó por ellos? ¿Quién los eligió? ¿Quién los puso ahí? Yo no recuerdo haber votado por ninguno de ellos. Y andan tomando decisiones por el colectivo de trabajadores. ¡Qué barbaridad! Aquí todo el mundo cuando encuentra una teta de que pegarse no una suelta. Hagan una elección para ver si renovamos esa vaina. Tengo viendo a Pepe Vaina ahí desde que yo... Desde que yo era un niño, está Pepe Vaina ahí en esa vaina. Pepe. Solicitan prisión preventiva contra 27 implicados en trata internacional. También. Falta de independencia judicial fue abordada ayer en la vista del Consejo Nacional de la Magistratura. Altiz informa que el servicio móvil fue restablecido por completo. Tatis Jr. consigue 2 hits en su debut en Grandes Ligas. Machado no conecta imparable. Justin Verlander supera a Blake Snell y Astros a Rays. Y con 2 jonrones de Javier Baez, los cachorros apalearon a los vigilantes. Esta noche es el regreso del Sol de México a República Dominicana. 6 años tenía sin verse la cara con los dominicanos. Se la verá esta noche en el Estadio Olímpico. Y claro, dice que no puede participar en la recolección de datos de teléfonos intervenidos. Que ellos no participan en eso. Que le dan una orden, ellos le dan la conexión a la gente que va a pinchar el teléfono. Y ellos no participan en esa vaina. Así que a Miriam Germán, que se cuide. Y que explique las preguntas que hizo el procurador, por favor. Los diamantes son para siempre. Y el oyente del ritmo también. Radio hecha para que nunca se acabe. El ritmo de la mañana.
Son las 8:08 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Y vamos a hablar ahora de las lecciones que tú aprendiste con la avería que tuvo el servicio celular de Altis. ¿Qué tú aprendiste de todo esto? ¿Qué lección te queda? ¿Qué tú aprendiste? Yo aprendí y tomé una decisión de una vez a la semana hacer un blackout de mi celular, apagarle la data, que yo ande con mi muchacho a rato, yo andando con él, que yo sepa que él está bien, que no me vaya a llamar con algo de él, y me voy a desconectar del mundo, porque de verdad, como que tú sientes una paz. Tú sentiste una paz, ¿verdad? Una cosa increíble. Yo celular en el bolsillo. Yo creo que Altis debería hacer esto, porque yo he notado que al parecer los tinguababá y mucha gente que comenta en las redes sociales son Altis. Y estaban sí, muy callado, tranquilas, sí, las redes, sí, sociales. Sí, sí, lo comentaba. Debo decirlo. Eduardo, ¿qué aprendiste tú? Aprendí en que tengo que tener más comunicación con mi esposa. ¿Cómo? O sea, no convencional. Exacto, porque normalmente cuando tenemos WhatsApp, uno se habla por WhatsApp siempre, y van por uno no se llama. No realmente se sienta ni habla. Y también aprendí, escúchale, tengo que aprender malos números. Tú sabes que yo no me sé nada más que el número de mi casa y el de la emisora. Yo tenía que vivir aquí. Yo nada más me sé el 537-6562 y el teléfono de mi casa. Ahora que yo me recuerde. Si yo tuviera. Déjame ver. Yo creo que el del amigo mío es 778. No lo diga. Sí, yo creo que sí. Ya. Y el de un amigo mío me sé. Después más nada. Tuve que aprender. El de mi hermano me lo sé de verdad. Cada me llamaba mi esposo. Porque yo duré más de 10 años para poner en mi agenda el teléfono de mi hermano. Yo puse el teléfono de mi hermano en agenda cuando él tiene como 20 años con ese número. Yo lo puse cuando salieron los WhatsApp. El diablo. Ya cuando empezó a usarse WhatsApp. Yo lo marcaba de memoria, todavía me lo sé. 409-481 y es el mismo número de adelante para atrás y atrás para adelante. Déjame llamar a mi mujer. ¿Y cuál es el número de la clínica de la mujer? 481 en una Capicúa. Bla, 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 bla. Buscando. Habla, que no hay internet. Ni el ídolo. ¿Qué lecciones aprendiste, Peter, luego de estos días de avería telefónica? A tener un plan con las tres compañías. Un plan con las tres compañías. Normal. Está bien ahí. No está mala la idea, ¿eh? Al ti, claro, y viva la otra. La viva, sí. Buenos días. Buenos días, Alberto. Cariño, ¿cómo estás? Ay, aquí bajo esta lluvita, pancito, pero feliz con ustedes. Cuéntanos, ¿qué aprendiste en estos días de avería? Bueno, varias cositas. Primero, yo tengo dos teléfonos y los dos por la misma compañía. Hay que tener dos chips diferentes. Aprendiste que hay que alternar. Sí, la estufa de mi casa tenía un problema de gas y yo todos los días, por favor, chequéala, él está cita, pues te digo que ese día se pasó el día entero reparando la estufa y salimos con la niña. Ah, o sea que la avería sirvió para algo. Pues claro, y también a la familia, porque uno nada más vive en Instagram prestando la vida ajena y no se preocupa por lo por su familia, es verdad. Es verdad. Yo creo que yo mismo, que yo fui ayer donde un amigo que tenía mucho que no visitaba. Y después, porque lo estaba llamando, no sabía de él. Y me aparecía en su casa y comimos juntos y vaina. Y ahora tomé la decisión, voy a visitarlo aunque sea una vez a la semana. Siempre bueno. Siempre bueno. Darle calor a los amigos. Sobre todo cuando uno tiene tanto tiempo ya de amistad, 20 años. Wow. Son las 8:12 minutos. Buenos días. Aló. Vale. ¿Qué aprendiste tú en estos días de avería, cariño? Bueno, yo aprendí que yo tengo poder de aguante de no matar a una maldita. Ayer vino a visitarme una amiga, yo estoy operada. Ajá. Y vino a las 9 de la mañana a visitarme. Y ella no tenía internet. Ofrécome, yo sentada en una mesa de ella, para mirar y decía, ¿cuándo que ella se va a ir? De verdad, en serio, a la media hora. Tú loca porque se largue. Pero duró hasta las 3 de la tarde, la malvada. Y hasta comió aquí. Y yo, ok, perfecto, genial, fabuloso. Pero diablo, ¿cuánto habla la maldita? Lo último que le dije, óyeme, tú estás de psicólogo, yo soy psicóloga y tú tienes que ir a un psiquiatra. Maldita, tú hablas demasiado. Ay, ay, ay. Oye, entonces el problema es que ya no tenía internet en su teléfono y se le quedó en tu casa. Ese wifi es bueno. Coño, maldita sea. Ese ritmo de la mañana, ritmo 96. Estamos hablando aquí de lo que aprendiste con esta avería de estos dos días. De Arti. Buenos días. Déjame yo pagar un dinero que debo. Buenos días. Buenos días, hola chicos. Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Feliz con mi lluvia, tranquila, cogiendo el variado. Cuéntame, amor, ¿qué aprendiste tú? Bueno, yo aprendí que uno puede vivir sin internet, pero lamentablemente aprendí que los muchachos de ahora no tienen infancia. Estos muchachos, si no tienen un internet, una tablet, una laptop, se vuelven locos y comienzan a joder y a decirte, estoy aburrida,
quiero salir, quiero hacer. Yo digo, mis hijas, ¿no tienen tarea que hacer? No hay internet. Hagan como yo hacía antes. Pon un maldito libro. Pon un libro. Ábrelo. Maldito internet. Yo no tenía internet. Yo estudié y me gradué y soy profesional. Cogen un libro y ábrelo. Tú sabes, tú, te voy a decir no, algo. Tú sabes que internet se ha convertido en una herramienta que facilita muchas cosas, pero también el que ellos tengan contacto con esas cosas, con libros y vainas, es tu responsabilidad también. Exacto, yo le dije, yo se lo dije así mismito, después de esto se acabó el internet, ustedes me van a tener que leer un libro a la semana. Bien, se van a poner a hacer tareas, van a comenzar a estudiar como lo hacía yo. Ay, y cuando uno tenga que buscar palabras que no sepa el significado, diccionario. Coja un maldito diccionario. Bien. Las amo, pero me están hartando. Ay, bueno, pero no hay nada que hacer después de que hagamos la tarea. Vean televisión, para algo se paga un cable. Antes del Netflix existió una vaina que se llamaba cable. Cable, y de ahí está Discovery Kids, Discovery Vaina, de Disney Junior, MTV, toda la vaina. ¿Qué edad, exacto, tienen, ¿qué edad tienen las pimpollas tuyas? Las pimpollas mías tienen una 12 y otra 9. Ah, okay. Y parece que realmente esta vaina de la tecnología, lo último que me dijeron es, yo no quiero ir temprano a la casa. ¿Y qué ustedes quieren hacer? Quedarnos en el colegio. Y yo, ¿por qué? Ah, que hoy hay laboratorio de internet y nosotros nos inscribimos para hacer páginas web. Y yo me decía, no, ustedes se van para su casa. Vean un libro. Ah, pero dañando República Digital, que tú estás. Y entonces, 8 o 15 minutos. ¿Qué aprendiste tú después de estos días de avería? Buenos días. Dale. Yo le había dicho a mi esposa que yo no tenía 20, yo no tengo 25 ya, que yo no podía tirar más de uno, pero me di cuenta que sí, que aguanto 3 todavía. El no tener el teléfono le permitió a él echar dedicarle 3. Tiempo a la mujer, echarle 3. Qué belleza. Tú sabes que yo tengo ese problema también, que yo termino de fornicar y en vez de abrazar a la persona lo que agarro es el teléfono. Oye, sí, no. Esa pantalla es así. Hermano, ni cuando yo tenía 18 echaba 3. Claro. Bueno, entonces la verdad, Peter, yo nada más he echado 2. Y después decía hasta la fecha en cuando lo hice. Fue. Yo nunca entendí. En julio del año 2014, un lunes. ¿En qué locación? Una cabaña que está en San Isidro. Uh-huh. ¿Existe todavía? Está ahí. Caramba. Todas las veces que lo he intentado he fracasado después de esa. Ay, hombre. Es que uno y ya. Fue qué? La única. Ahora que también yo iba con furia, Era que le tenía ganas. Ajá, ¡tengo ganas! ¿Qué aprendiste tú de la avería? Buenos días. ¿Aló? Tú sabes que aprendí a limpiar el teléfono. Ahí hay una clase de video y fotos y música vieja. Entonces, como no tenía la chance, me puse a limpiar el teléfono. Ahora está más rápido el teléfono. Yo creo que consiguió enseñar más rápido que todos nosotros. Ya. Bueno, pues ahí está. Yo espero que ayer y hoy le dimos continuidad a lo que conversábamos ayer para cerrar el tema aquí hoy, porque es importante saber a la gente que nos hemos atado a los teléfonos como si fueran apéndices de nuestras vidas. Sí. Y la tecnología también ha venido a convertirnos prácticamente en inútiles, donde casi no pensamos, no razonamos, porque si tenemos pensamos en algo, la primera herramienta, en vez de nosotros tratar de descubrir nuestra memoria, lo que es eso, Google. Huyendo. Cuando estamos discutiendo algo, en vez de tratar de razonar lógicamente, Google o Wikipedia. Huyendo. Y no es que está mal, los tiempos cambian, cada generación tiene su dinámica, pero yo creo que la tecnología nos está atrofiando en todos los aspectos. La dependencia tecnológica está atrofiando al ser humano, así como hay padres que han atrofiado a sus hijos, que los hijos salen a la calle y no pueden ni siquiera coger un concho. Así se ha convertido la tecnología, nos ha convertido en otro, en elementos que sin esto no podemos sobrevivir. Alberto, dime el número celular de tu mamá. Yo no me lo sé, papá. Ni yo. Yo me sabía todos los teléfonos de mi familia cuando yo tenía 20 años. De memoria. Ahí está. Yo hago ejercicio. Bueno, el de mi tío me lo sé todavía. Lo sacó en el 80, y era el teléfono que duró con 25 años con él. Que era 809-595-4848. Pero ¿Por qué asocias? Pero no me, tú me preguntas a mí el teléfono de la casa de mi hermana. Me lo sé el de la casa de mi hermana. Pero me pregunta el de mi mamá, yo no me lo sé. El teléfono, tu celular y el mío es casi igual. Es casi igual. Yo no me sé el teléfono tuyo. Yo el tuyo. Yo no me sé el teléfono. Y es la misma vaina. Ya venimos a ese ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Hoy es Viernes.
old school. Venimos hablando con un pana a propósito de que viene Semana Santa. Ustedes saben que hace unos días estuvimos hablando de destinos para visitar, que no haya que gastar mucho dinero aquí en Santo Domingo. Pero que sean bacanos, que sean bacanos. Para Semana Santa. Vamos a hablar con este pana de esto. Está aquí con nosotros luego de esta Viernes Old School. Son las 8:22 minutos. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Y te comento que en una isla con un verano eterno tenemos a Daikin. Este viernes 29 de marzo, o sea, hoy, en Refrigerio Rubiera, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tienes una cita con el líder japonés en climatización. Daikin ha creado un día solo para ti con ofertas a las que no te podrás resistir. Soluciones que se adaptan a tus espacios y presupuesto. Pero además, diviértete participando en rifas y ten la posibilidad de llevarte a casa un gran premio. Que el calor no sea un problema para ti y los tuyos. Mira, y con Win TVO ya puedes disfrutar de televisión en línea donde quiera que estés. Descarga la aplicación totalmente gratis a tu celular o escríbenos al WhatsApp al 829-846-5200. Win TVO, televisión en línea donde quiera que te halle. Bueno, la evolución llegó cada sábado al parqueo de la peluquería a partir de las 4 de la tarde. Este sábado y todos los sábados, cubetazos de cerveza, mojitos, tragos, botellas, a precios súper especiales. Y la música de Felito Ego Music y Frankie J. Así que ya lo sabes. No, Felito tiene un ego, ¿eh? Es un ego. Sí, sí. Felito parece vegano. Sí, sí. Ajá. Felito parece él, de la él, Vega. Él tiene sangre vegana. Sangre vegana. Y argentina. Sí, argentina. No, los argentinos le han bajado ya el ego. Por cierto, tenemos un oyente en Argentina que nos me escribió ayer a mi WhatsApp. Un abrazo, hermano. Todos los días es argentino él y escucha el programa. Su esposa es dominicana, de Mao. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo Felito Music se puede suicidar? Se sube en su ego, se tira de cabeza. Rondea allá arriba. Así que este sábado y todos los sábados en la peluquería. Tú sabes que uno está en planes y hay mucha gente que sabe que Semana Santa se acerca cuando escucha a Roberto Rodríguez. Ya se acerca, mano. Super Semana Santa. Tú sabes que antes de esto, recuerda al pana que toque guitarra, que venga a cantar. Si no, si a las 10 no viene, a las 9:45, las boletas se las voy a dar a Gustavo, que la tire para arriba y se la regale, que sé yo, alguna diablona que él tenga. Un pana o una pana, puede ser hembra o varón. O varón, que nos cante culpable o no. Un chin de culpable o no. 45 segundos, pero con sus acordes. Pero que no venga aquí, cante. Con sus acordes. Ya está bueno de concursos convencionales. Yo tengo unos concursos más radicales. Pero no los voy a poner todavía en ejecución porque no aplica. Hasta que no me aumenten el presupuesto de mercadeo, okay. Para el programa, que es cero. ¿Tú sabes cómo es? No, mira, de aquí a aquí. No estamos sacando, hacer el concurso porque sacando de aquí a aquí. Hay que erogar fondos para hacerlo, esos concursos. Sí, sí. Entonces, no puedo seguirlos subvencionando yo. No. Eso déjalo ahí en el banco. Bueno, pues tenemos aquí a un amigo, él se hace llamar en Instagram un jabao andariego. El jabao andariego. Es jabao. Ustedes saben que el turismo interno se ha convertido, es bastante, a mí me encanta el turismo interno en República Dominicana. Estábamos hablando fuera del aire de los lugares que se pueden visitar, que hay algo y en los que no hay nada. Yo estaba hablando de mi ruta de viaje favorita, a donde yo me gusta desde que me monto en el carro hasta que llego al destino, hasta que el destino me gusta. Y esa ruta, pues, él coincidía porque dice que es donde se producen los atardeceres más bellos en República Dominicana. Buenos días, señor Jabao. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias, Alberto, por la invitación. Tú has andado mucho aquí en el país, pero tú y yo coincidimos en que Pedernales es un destino impresionante. Sí, realmente Pedernales es uno de mis lugares favoritos en el país. He ido ya aproximadamente como 5 o 6 veces. Mm. Y regreso otra vez en abril, a principios. ¿No vas a ir para Semana Santa? No. ¿Qué hay en Pedernales? ¿Qué cosas se pueden hacer? Antes de llegar a Pedernales, tú puedes hacer varias paradas. Porque tú pasas por Barahona. Ahí tú vas a tener Arroyo Salado. Es un río de un agua cristalina, es salobre, no es dulce, porque muchas personas creen que es. ¿Y por qué es salobre? Es una combinación tanto del mar como del mismo río.
porque el agua por ahí, como es muy subterránea, el mar se le mete al río. Exactamente. Hay una corriente. Entonces, hay unos manglares que mediante ellos es que sube el agua del mar y hacen la combinación. Okay. Entonces, tú sales de ahí y de camino a Pedernales están los pozos de Romeo. ¿De Romeo? Muchas personas, sí. Muchas personas no los conocen porque es que están como en la misma carretera. Los pozos tienen, de Romeo. Sí. Los pozos de Romeo. Los pozos de Romeo. ¿Pero tienen que ver algo con Romeo el bachatero o se llaman así desde siempre? Se han llamado así desde siempre. Entonces, son cuevas prácticamente y donde emerge el agua. Y el agua es también muy cristalina y súper buena. ¿Esa es salada o es dulce? Es dulce. Esa es dulce. Esa es dulce. Entonces, para los pozos de Romeo. Exacto. ¿Es íntimo el ambiente en los pozos de Romeo? ¿Es íntimo? Bueno, ¿va mucha gente? No va mucha gente. No va mucha gente. ¿Se puede uno arriesgar a vivir aventuras? Claro, siempre y cuando te cuides de los cactus. Hay cactus. Claro. Y una espina ahí. Y eso, oye, mira, una cosa. Sería triste. Una espina, devolverte para la capital porque te clavó una espina ahí. Y se puede pescar ahí. ¿Qué te estaba haciendo ahí? No. Mira, tú sabes que los viajes, cada vez que yo lo hago, siempre es con el grupo de Road Seat Makers, del cual soy staff. Y en una de esas excursiones, a una persona se le clavaron unas cuantas espinitas en las nalgas. Es el diablo. Sí, porque los cactus tienen algo y es que a medida que va subiendo el sol, así mismo ellos pueden explotar. Ok, o sí. Sea, demonios. O sea, que tú puedes estar lejos del cactus, claro, y una espina te cae. Así mismo, te puede caer y pss, ahí mismo. Coño, pero un buen dato. Entonces, los pozos de Romeo queda más o menos a qué distancia de Barahona. Queda aproximadamente 45 minutos, una hora. Más o menos. Uno pasa que ya uno ha pasado el Riquillo. Exacto. Ahí mismo. Al momento de tú, aparece, no sé si tú yo lo pongo en el mapa, si lo pongo en el mapa, aparece. Sí, claro, en el aparecen. Incluso la gente mayormente cuando se para es porque tiene una pequeña pared y está en una curva. Okay. Y ahí es que se encuentran los pozos. Ya entonces cuando llegas a Pedernales está Cabo Rojo. He ido a Cabo Rojo, bellísimo. Uh-huh. Y ese es el color natural de la tierra que tienes, eso. Incluso. Algo sí, porque que en Pedernales había una explotación minera de un mate, de un material que se llama bauxita, que uh-huh. lo utilizan creo que para hacer aluminio, si no me Exacto. equivoco. Y eso es lo que le da el color rojo a esa Exactamente. Tierra. Exactamente. Incluso, un dato que quizás muchas personas no sabían era que los barcos cuando traían las aspas para hacer el parque eólico de Barahona, era por ahí que venían. Mm. Porque eso es una inmensidad. Ok, sí, porque ahí hay un muelle. Sí, exacto. Hay un muelle. Hay una cementera que creo que la van a quitar, una vaina. Sí, eso es un tema por ahí. Que tú sabes que eso supuestamente es público, pero al mismo tiempo no, eso tiene un tema. Pero entonces, bueno. Después que tú llegas a Cabo Rojo, ya estamos en. Después Pedernales, que tú llegas, estamos etcétera. Ahí, exactamente. Entonces, los lugareños, tú puedes hacer el recorrido hacia Bahía de las Águilas de dos formas: lo puedes hacer en bote o lo puedes hacer caminando. Nunca en bote. Exactamente. La mejor Man. Forma de hacerlo es caminando. No, eso no es lejos. Son unos 30 minutos nada más caminando. ¿Qué? 30 minutos caminando. Claro, aquí me manda un amigo, me manda fotos de los pozos de Romeo. Y debo decir, son profundos, son muy hondos los pozos. Man, no. ¿Como cuántos pies? No son muy profundos, no. Solo uno debe de tener como 8 o 9 más o menos. 8 o 9 pies de sí. profundidad, porque yo no Pero sé. Pero son fáciles de salir, creo. Y estoy viendo aquí los pozos de Romeo y me dice quién estuvo ahí que son muy ricos para majar. ¿Qué la majar de los pozos de Romeo? Ah, qué bien. Uh-huh. Es que son muy íntimos, de verdad. Uh-huh. Entonces, ya después que tú llegas a Bahía, tú disfrutas de la playa, tienes el mirador también y tienes la opción de acampar si deseas hacerlo. Si nunca has vivido esa experiencia, Bahía es una opción para hacerlo. Yo he visto fotografías de un restaurante que hay en la entrada de Bahía de las Águilas. ¿Cómo se llama ese restaurante? O sea, no sé si tú sabes el nombre. No recuerdo cómo yo sé que el nombre, pero sí hay un restaurante y también hay otra parte que hacen glamping. Glamping, sí. Ya Exacto. el glamping, ya habíamos uh-huh. hablado de eso aquí en sí. Bahía. Y a mí lo que no me gusta es que no hay acceso al internet. Por supuesto, es lo que hablábamos ahorita. No, déjame decirte que sí, que lo hay. Ya hay. Hay. Ah, ok. Eso es hacia el sur, pero si yo voy hacia el norte, ¿qué encuentro? Que yo camino a Montecristi o en la zona de Mao, Santiago. Yo nunca he ido a Santiago Rodríguez ni he ido a Mao. Yo quisiera conocer Mao y Santiago Rodríguez. ¿Qué se encuentra interesante por ahí? Bueno, por ahí tú vas a encontrar interesante el Parque Nacional Nalga de Maco.
Nalga de maco. Ay, nalga de maco. Nalga de maco. Soy frío ahí. El nombre. El nombre viene es por una montaña realmente, que es su nombre. Así mismo es que se llama. Entonces, porque en Puerto Rico hay una que se llama Las Tetas Dobles. ¿Cómo es que Roberto sabe? Porque él nos llevó a nosotros a un sitio, Guabate se llama el sitio en Puerto Rico, Roberto Santaella. Uh-huh. Y hay unas montañas a las cuales él fue que de pequeño y nos iba a llevar para allá a ver esas dos montañas que parecen dos tetas de mujer. Entonces yo me imagino que la no pudimos ir porque el tiempo se nos vino encima, se complicó. Pero me imagino que era bien maco porque la montaña parece unas nalgas de maco. Bueno, realmente es por la forma. Ah, ok. Exactamente, es por la forma. Entonces ahí se encuentra también la cascada Nalga de Maco. Es muy chula. Es un poquito de hiking que tú vas a hacer, pero se pasa chulo, realmente. Tú puedes ir solo, en pareja, en familia, como tú desees. Y vas a disfrutar muchísimo porque el agua es súper buena. No es profundo tampoco el río, ni la cascada es difícil de que para tú subir y tomarte una fotografía. Eso es en el parque de Nalga de Maco y el bañero Nalga de Maco. Así mismo. Esto es en qué trayecto entre Santiago Rodríguez, Mao. Ok, y también pues, si lo pongo en Google Maps. Exactamente, aparece. Si te quieres dirigir a Elías Piña, también hay. A mí me han invitado para Elías Piña. Tengo una amiga que es de Elías Piña y ella me ha invitado varias veces. Me han dicho que en Elías Piña no hay nada. ¿En Elías Piña hay? No hay nada bondades realmente así como que tú digas, wow. Pero Haitiano. Hay cabañas ecológicas y si tú quieres algún descanso o pasar algo diferente, eso es un destino que también puedes hacerlo. Igualmente Montecristi. En Montecristi está el Morro, las Salinas, está también la Isla Cabrito, que tiene una playa hermosísima. Para ahí que Peter dice que debemos demandar a todos los gays. ¿Estás de acuerdo con Peter? No. Y cerrarla para allá. Okay. Ya, diablo. Dásela a ellos. Y déjasela a ellos. Bro. ¿Tú crees que quepan todos los gays ahí en la Isla Cabrito? No creo, no. No cabe. Diablo. ¿Y son tanto? No, muchacho. Casi me equivoco. Ahora bien, si tu destino no es esa línea, pero quieres irte a Samaná, algo que la gente aún desconoce, y es que tú pasas por varios lugares que puedes hacer paradas estratégicas. Está Salto Alto, que se encuentra en la comunidad de Vallaguana. Es un charco muy chulo. El dueño de la finca te permite entrar. La entrada no es muy costosa, son 75 pesos. Y si tú vas y quieres comer allá, él te lo pone hasta en 200 pesos. O sea, el plato. El plato. Muy bien. Y es súper buena la comida. O sea, es una vaina. Eso es en Vallaguana. Uh-huh. Que está a una hora de Santo Domingo. Sí, claro. Tú sabes que a mí me encanta esa parte de Monte Plata. Porque nuestro amigo Yael, yo he ido muchas veces con él a Guerra. Sí. Pero solamente nos hemos quedado en la 33 bebiendo romo. A mí me gustaría ir un poco más allá, conocer. Bueno, mira. El río este, ¿cómo se llama? Comatillo. Que claro, nunca Comate. He ido y me son encantaría muy bueno, conocerlo. Muy bueno, de verdad. ¿Es muy profundo el río Comate? No el tanto. ¿El balneario, más o menos, de cuándo? No tanto, más o menos. Porque es que eso tiene. Depende, sus partes, va a depender. Eso va a depender, incluso hay personas que son salvavidas que están ahí pendientes. Okay. Al que no sepa nadar, que vayan. También está el Salto de Socoa. Ese está en la misma carretera, en la nueva, que va para Samaná. En la Juan Pablo II. Exacto. El Salto de Socoa, sí, yo sé por dónde queda, pero ahí la pregunta que me surge. He visto el acceso. ¿Eso es solamente para vehículos off-road? O sea, todo terreno, o tú puedes entrar en tu carro? Tú puedes entrar en tu carro, en motor, en lo que tú quieras. ¿Y qué tal es la es muy bueno lo que se vive ahí? Mira, la experiencia que se vive ahí, yo te voy a ser totalmente sincero. Si tú quieres pasar un momento agradable, tienes que ir en la mañana para luego tú seguir, porque realmente es muy concurrido el lugar. Pero las personas empiezan a ir después del mediodía. Mm-hmm. O sea, que eso es, me voy para Samaná, déjame hacer una parada aquí técnica y dame un chapuzón. Te mete al Salto. Salió un 8 de la mañana, que ya tú estés ahí un tipo 9, 10 de la mañana. Exactamente, ahí dura un ratico, una hora aproximadamente.
Ya, después de ahí, a seguir de la rodando. Carretera, más o menos, ¿a qué distancia está? De la autopista, de la carretera Juan Pablo II. Como a 30 minutos. 30 minutos. Más o menos. Ok, el Salto de Socoa, sí, es una buena alternativa. Y me dice por aquí Ceballo que él tiene una finca en que yo creo que lo de la finca es una leyenda urbana, porque yo nunca, en los años que tengo conociendo a Ceballo, nunca me ha dicho, vamos para la finca. Por otro modo, dice, vamos para la finca. Nunca, nunca. Yo era una leyenda urbana. Dice que está el Salto B está a 25 minutos de la finca de él. Y también hay leyendas otro lugar urbanas con Anderson Ceballo. Hay otro lugar que se llama Laguna Cristal. ¿Dónde queda esa? Ahí está el detalle. Esa Laguna Cristal es la única en el país donde limitan tres municipios o tres localidades, que son Duarte por Villarriba, Monte Plata y Sánchez por Samaná. O sea, que eso es... o sea, tú no puedes decir, no, que yo estoy en tal sitio, no, que yo estoy en este o estoy en este. Tú estás en los tres ahí mismo. Oye, pero qué interesante. Es súper chulo. ¿A qué? Entonces uno entra por ahí, por la carretera que lleva a... por la carretera de para ir para Samaná. Exactamente. Y entonces si no me equivoco, tú te desvías en el segundo peaje. Tú puedes buscarlo por Google Maps y va a aparecer. La entrada sí es un poco complicada para llegar, pero se llega. ¿Cobran para entrar ahí? Actualmente lo están haciendo. Creo que son 75 o 100 pesos que están, pero ellos no lo hacían. Y tiene una parte que sí tú puedes entrar y bañarte en un charquito. Pero la laguna en sí es bien profunda. Y ya para terminar con lugares ahora, ya han ido anotando. Me imagino que mucha gente ahorita va a repasar de nuevo el audio para hacer su lista. Para los que no tienen planes muy concretos para Semana Santa, el salir a manejar y explorar sitio y volver para tu casa también es una experiencia muy chula. Sí, a mí claro, me gusta mucho hacer eso. Y se puede hacer ahora para Semana Santa. Uh-huh. Mucha gente tiene miedo de que no, que ando mucho loco en la calle. Los locos siempre andan el jueves y el claro, domingo santo. ¿Ya finalmente? Finalmente, entonces, sí, en esa misma línea para llegar a Samaná, tenemos lo que es Playa Rincón, que muchas personas desconocen. Playa Rincón, sí. Que está el río y está la playa. En las galeras se encuentra Playa El Valle, también playa y río. Y tiene el atractivo del zip line con 12 líneas, que es aperísimo. Y al finalizar la última línea está la cascada Lulú. Yo he ido a ese zip line. Eso es en la galera, ¿verdad? Sí. Sí, me encantó la experiencia, pero no la vuelvo a repetir jamás en mi maldita vida. Lo que es el zip line y montarme de que un avión de lo que hacen piruetas, nunca más en mi vida lo hago. No, no vuelvo. Ah, mira, yo quisiera hacer eso, en un avión de hacer piruetas. No, no vuelvo. No. Y no hay que me convencer de que vamos a tirar en paracaídas, ni muerto. Yo no tiré en paracaídas, en verdad. Antes yo no podía, pero ya. Entonces, esta playa, repite el nombre, la Playa Rincón. El Valle y Playa Rincón. Playa Rincón. Sí. Y una última cosita. Mucha gente le gusta hacer el recorrido a los Haitises y de los Haitises a Cayo Arena. Perdón, Cayo Levantado. Eso es el error más grande que hay. Si usted va a ir a uno de los dos, no lo haga el mismo día. Vaya primero a Cayo Levantado y regrese otro día a Samaná y después vaya a los Haitises. Porque te ve el recorrido. Claro, el recorrido del pueblo a los Haitises es de una hora. Pero de los Haitises al Cayo, hora y media. ¿En bote? En bote. Ni muerto. O sea, 2 horas y media. Ni es muerto. Muy bonito, el atractivo, súper chulo, se ven delfines. No, se aprecia. Y que te agarre un mal tiempo ahí, mierda. Exacto. Pero yo les recomiendo que lo hagan de esa forma. Que vaya primero al Cayo y regrese otro día y vaya después a los Haitises. Ni el diablo me hace a mí. Óyeme bien, ni el diablo. Que él mismo venga y te diga vámonos. Sí, no. Ni el diablo me hace a mí hacer esa travesía. Gracias, señor Jabón Andarigo. ¿Cómo la gente puede ver los lugares que tú has visitado y las recomendaciones que has hecho aquí, que no son de que porque las leíste y no porque has vivido la experiencia? Exacto. Y preguntarte más para organizar su plan. Yo soy muy yo estoy ahora mismo en el modo económico. Yo creo que uno, el que se quiere ir para un hotel y gastar 30 mil pesos claro, entre días, en hospedaje, pues que lo haga. Mm. Pero uno puede hacer yo la Semana Santa del año pasado, yo gasté 5 mil pesos. De miércoles a domingo. Yo este año no tengo nada planificado, pero y algo haré. Y eso fue incluyendo bebida y toda la vaina. Aquí en la ciudad se pueden hacer muchas cosas, pero también tú puedes salir de la ciudad y volver a la ciudad. Y tú no gastas mucho dinero y la pasas súper bien. Y obviamente, si vas a salir de la ciudad y sabes que andas manejando, no darle demasiado a la bebida. Y
que hagan el mantenimiento de sus vehículos. Sí, para que no se anden quedando. Para claro. Que no estén quedando y cogiendo. ¿Cómo te encuentras? Para que no se les queme. Pueden encontrarme en Road Trip Makers. Road Trip Makers. Eso, nosotros hacemos viajes a bajo costo que son súper chulos y así usted va a poder disfrutar de la misma experiencia. Road Trip se escribe R-O-A-D-T-R-I-P Makers M-A-K-E-R-S y un jabao andariego. Un jabao andariego. Jabao con B larga. Exacto. Ok. Pues gracias, señor Jabao. Siempre a la orden. Es el gracias link a ustedes. Que se llama, pero su usuario es Jabao Andariego en Instagram. Gracias, ahí tienen unas cuantas ideas para Semana Santa. Y los que quieran también, sigan a Roberto, que Roberto también hace. Que lugares que no conocías de República Dominicana. Miren la playa, mírenme a mí. Miren el río, mírenme a mí. Miren la playa. Sigan a Roberto también en Super Semana Santa. Oye. Chao, venimos, no te vayas. Son las 9, las 8:47 minutos. Ese ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Y debo hablarte de que en San Cristóbal ahora sí ve bien. Ven a Óptico Vía y aprovecha los especiales que tenemos para ti. Los martes, por la compra de la montura, te llevas los cristales gratis. Y los jueves, por la compra de los cristales, te regalamos la montura. No vayas de creativo. Diga, ay, vine a buscar mis cristales gratis hoy. Y el jueves, diga, ay, vine a buscar mi montura gratis. No. Que no es así que funciona esto, ¿eh? Por si acaso. Así que visítanos en la calle Constitución número 159, próximo a los bomberos, en San Cristóbal. Para más información, síguenos en las redes como Óptico Oviedo o llámanos al 809-936-9422. Óptico Oviedo, más que óptica, algunas restricciones aplican. Mire, con Win TVO ya puedes disfrutar de televisión en línea donde quiera que te encuentres. Descarga la aplicación totalmente gratis a tu celular o escríbenos al WhatsApp al 829-846-5200. 829-846-5200. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Y si le diste un besito al carro, aprovecha esta semana que viene, del 2 al 6 de abril, para que Semana Santa no te agarre chocado. Y llega a Paint Express, la pieza de su vehículo, de tu vehículo, tan solo 3,000 pesos. Calidad, servicio y precio. Luis F. Tomen 436 809-334-0400. 809-334-0400 y el 849-876-2453 en Paint Express. Vamos a hablar de marihuana aquí en el programa. De marihuana. Se ha publicado. Yo que quería mandar un saludo ahora. Mira qué tema. Mándalo antes de que arranque el tema. Un saludo a mi entrenador personal que está ahí, José Manuel. Josema de lo mío. Ahora ya tú me hablas de entrenador. Que le manda un saludo a Víctor Pérez, que enciende el carro y vaya a desayunar. Josema, mi hermano, te he quedado mal, mi rey, pero voy para allá el lunes. Pero demonio, ¿dónde estás? Josema, bájale el precio a la puya, okay, por favor. Bueno, pero oye, puyame, a ver si me pongo el fisiculturista de humor. Te quiero, hermano. Un abrazo. Se me fue el nombre de este muchacho de William, en Orange Theory, que está de cumpleaños. En el día de hoy, William. él es el head coach. Tú estás lleno todavía. Que te pone preso. No, estoy congelado. Porque sí. No tengo esa vaina. Tengo un par de días que no tengo una vaina en el corazón. José Manuel. Me está complicando la vida. José me ha mandado saludos con todo el vivo. Yo no he ido. Yo soy charlatán. Yo tengo que decir, yo tengo un tiempito, no voy al gimnasio, tengo un 6 años. Entonces, felicidades para William. Así que si usted conoce a William ahí en Orange Theory, cualquiera de los. De los estudios que ellos tienen aquí en la ciudad. Abrazo. Mándele un abrazo. Está de cumpleaños en el día de hoy. Bríndale par de cerveza para que eche barriga. Para que eche barriga. Y la baja allá en el gimnasio. Y también a Lourdes, que tengo mucho sin ver. Lourdes, te extraño, Lourdes. Una escuela que me da. Yo entrenando. Dije, para ponerme heavy. Y mándame el saludo a Gary. Óyeme, yo entrenando y que para ponerme heavy. Y lo primero que hace José es que se mira los cuadritos en el gimnasio. Amiga tuya trabaja. Shalá se llama. Negro. Yo entrenando y que para ponerme heavy. Y José Manuel, José más así, se levanta el vaina y yo mira los cuadritos. Y que estoy seco. Digo, mierda. Es que yo no puedo ir al gimnasio porque yo el ejemplo de todo el mundo. Yo estaba como ese, yo con una mancuerna de 5 en la mano. Ok, y la marihuana, vamos para la marihuana. Vamos con la marihuana. Prioridades. La marihuana provoca mejores orgasmos a las mujeres y eso ya está científicamente comprobado. ¿Se ven? Ya antes se había dicho que los hombres también experimentaban mejores orgasmos al fumar marihuana. Pero los que son fanáticos de la marihuana aseguran que el consumo sensibiliza los sentidos y ahora los científicos han dicho que estos muchachos tienen razón, que esta afirmación es respaldada por ellos, pero aplicada al acto sexual.
Científicos realizaron un estudio en el Sexual Medicine Open Access en donde comprobaron que el consumo de marihuana, Peter Vázquez, en mujeres es capaz de provocarle mejores orgasmos. De acuerdo a la información publicada en el estudio, se sabe científicamente que la cannabis no produce el mismo efecto en todo el mundo, por lo que hay que tener extremo cuidado si se considera experimentar la teoría de los orgasmos más placenteros con el consumo de marihuana. El estudio deja de manifiesto la necesidad de evaluar las percepciones de las mujeres sobre el efecto del consumo de marihuana antes de la actividad sexual. Este estudio se realizó durante el 2016 al 2017 y bueno, se le dio control, seguimiento a las participantes, que fueron 373 mujeres que informaron haber usado el marihuana, de estas 127, no sé, el 33% del estudio, antes de la actividad sexual. La mayoría reportaron aumentos en el deseo sexual luego de fumar marihuana, mejorías en el orgasmo, disminución del dolor, pero ningún cambio en la lubricación. Óyeme bien. No, había como que los carros de Fórmula 1, lubricando bien. Las mujeres que lubricando bien hasta en alta. Las mujeres que informaron el uso de la marihuana antes de la actividad sexual tuvieron 2,13% de probabilidades más altas de reportar orgasmos satisfactorios que las mujeres que no informaron haber consumido marihuana. De verdad. Así que también se encontró que las mujeres con uso frecuente de marihuana, independientemente del uso antes o no de las relaciones sexuales, tuvieron 2,10 veces más probabilidades de reportar orgasmos. La conclusión principal del estudio es que la marihuana parece mejorar la satisfacción con el orgasmo, una mejor comprensión del papel del sistema de esta palabra del diablo es larga, endocannabinoides en las mujeres. Es importante porque existe poca literatura y podría ayudar a desarrollar tratamientos para la disfunción sexual femenina, y ya se ha comprobado también que al hombre lo ayuda a tener mejores orgasmos. Y vámonos, a mí no me gusta leer del periódico y que la gente me deje así. No, hay que irse al campo. Vamos al campo, este es un programa que experimenta con su audiencia. Vamos a ver. ¿Cuáles de las mujeres que escuchan al ritmo de la mañana nos pueden validar esta información dada por este estudio que dice, afirma, que tu mujer, si fumas marihuana, tienes más probabilidad de tener mejor orgasmo y tener una relación sexual más placentera? Si eres hombre, ya sabes que hemos hablado antes de este tema y nos has confirmado tú de que ciertamente, de que al fumar marihuana te va mejor en el sexo. Si quieres opinar, pues puedes llamar también. Me dicen que sí, las mujeres sí. 5319650, ¿dónde están las tecatas del ritmo? Sí. Dale a la línea al 5319650. Ah, no tengas miedo. Llama. Cuéntanos. Sí, porque las mujeres se asustan en estos temas. Las mujeres se ponen. ¿No será que la marihuana la pone heavy, igual que el alcohol? Mm-hmm. Buenos días. Bueno. Dale bocina. Señor, ustedes saben que yo soy tigre, delincuente y toda la vaina, pero yo no he llegado ahí, pero sí he estado con mujeres de... ¿Qué le dan? Sí, esa vaina viene y que espérate que se ponen bien, es verdad. Y llegan allá, lo último de la mate mango. Es verdad, confirmado. Llegan al cojollito. No, yo. Me han dicho las que han estado conmigo que cuando fuman marihuana y están contigo. Una pregunta, ¿tu especialidad es dedos o lengua? Es un conjunto de cosas. Esta bocina al final. Yo estoy loco por conocerla a ella. Dale. Te digo porque no siempre dedos, porque no todo se basa en eso. Entonces, si tú se vuelve rutinario, ¿tú me entiendes? Tú tienes que tener una combinación, una vaina bien para que al momento de que se amerite, tú lo haces, ¿tú me entiendes? Pero mientras tanto, tú supiste. Ya. Bueno, pues gracias, cariño. Dice un estudio hecho recientemente, la lengua del pueblo decía, la marihuana me da mejor orgasmo. Pero los científicos no se quedaron con la lengua y fueron al campo e investigaron. Y en el Sexual Medicine Open Access se publicó de que ciertamente las mujeres tienen más probabilidad de experimentar mejores orgasmos luego de fumar marihuana. ¿Qué dices tú, Tecatica, que te paras en la esquina a ligarte la marihuana y el tigre que te ponga bien? Buenos días. Alberto, mi amor. Mi vida, cuéntame. Oye, yo no necesito nada de eso. Yo lo que quiero es para allá ir a cantar.
Pues ven entonces, mi amor, que estamos ahora en marihuana y en sexo. Buenas. Hello. Dale. Según me cuentan, ellas dicen que se lo alarga. ¿Le alarga el orgasmo? Sí. Yo pensaba que tú decías el clítoris. Según, ¿qué fue? Él dice que está dando, según le cuentan a él, ellas reportan un alargamiento del orgasmo. Como los puercos, que duran como 2 días. Yo lo que sé es que se ponen bien. Ellas, sí. Se ponen chivirica. Solo sabes tú. Solo sé yo. ¿En qué libro lo leíste? No, lo estoy leyendo aquí en WhatsApp. En WhatsApp. Oye, dijiste WhatsApp aquí. Buenos días. Buen día. Tal, buenos días. Yo no sé si tienen un buen orgasmo, pero hubo una vez en mi juventud que probé la marihuana y me puse bien caliente, siendo señorita, quería tener el orgasmo. Se puso caliente, Peter. O sea, que lo que tú estás diciendo, esta jovencita lo confirma. Y ella era señorita. Era señorita. Ah, así eso, mira. Buenos días. Aló. Buen día. Dale, papá. Era verdugo. Es verdad, eso Pacho se pone a la mujer rápida. No joda. ¿Tu experiencia te lo confirma? Sí. Tengo 2 evitas que cuando ese baja con el tallo. Ya tú sabes. Bueno. Un estudio lo confirma. Dice: la marihuana provoca mejores orgasmos a las mujeres. Científicamente se ha comprobado esto. También, ya habíamos discutido antes, el hallazgo con los hombres, que le da también al hombre mejores orgasmos y cantidades de semen que tú puedes poner una fábrica de yogur. Ahí está, el estudio lo confirma y los oyentes también. Buenos días. Buenas. Dale, cariño. Bien bonito, confirmado. La madre de coco gato. ¿Qué? ¿Tú escuchaste, Peter Baque? No entendí nada. ¿Entendiste tú, Eduardo? Tampoco. Aquí me dice un amigo tuyo, Alberto, que no es alargamiento. Es que tú sientes más. Al estar relajado por completo, tú sientes todo como al 100%. Hasta la ¿Él es mujer o es hombre? Es hombre. Hasta la comida. Que hasta la comida tú sientes como el sabor de cada cosa. Porque... Ok, pero él habla desde la perspectiva del hombre. Yo creo que el tipo lo dijo desde la perspectiva de la mujer, que ellas cuentan que ellas le alargan más. Entonces, si él no es mujer, él no puede hablar de las mujeres. Me escribe un tigre. Es que lo alarguen las mujeres. Me escribe un tigre del Bronx que dice: ah, por eso es que los morenos grandotes y feos son los que más ligan carajitas. No sabía, los morenos grandotes y feos. Buenos días. Buenos días, Alberto. Dale, buenos días. Yo no soy fumador. Ok, está bien, entonces cuéntame. Pero hay unos bizcochitos que se llaman Happy Brown. Que cuando tú te lo comes, mira, eso te pone allá, es durísimo. Entonces, y cuando... Dale, continúa. Entonces, cuando tú se lo das a una tipa, mira, que lo dotan allá durísimo, eso es en otro mundo que tú te pones. ¿Cómo significa esto? Que en este programa estemos incentivando, de alguna manera se puede interpretar. No. Que estamos incentivando al consumo de sustancias prohibidas y controladas. No es la idea, no es la intención. No, pero lo bizcochito que él lo dice. Pero estúpidos fuéramos nosotros, entendiendo que este es un país donde se consume más droga que en Ibiza, no tocar estos temas y escuchar a la gente sin el ánimo de que parezca que estamos motivando, dándoles a ellos, incitándoles a que consuman. Brownies, son unos brownies que venden. Eso lo venden donde quiera. La última, buenos días. Vaya por la zona. Quiero que sea una llamada, una dama, buenos días. Buen día, muchachones. Quiero una mujer que de verdad haya fumado. Una damita, igual, una damita. Ya, sí, porque ya los hombres, ya está bueno de hombre. Quiero cerrar con una mujer. Aquí en el ritmo de la mujer. Mujer, como el 531-9650. Buenos días. Aló. Aló, buenas. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Tú puedes contarnos, has vivido la experiencia? ¿Cuál ha sido? Sí, la he vivido. Cuéntanos. Mira, en mi opinión, me relajo. Entonces, como todos mis sentidos están relajados, yo puedo percibir mucho mejor las sensaciones. Y ese estudio tiene toda la razón, eso se siente muchísimo mejor.
Y es cierto lo que dijo el pana que escribió, que llamó ahorita, que a las mujeres también se le alarga más el orgasmo luego de fumar marihuana. ¿En tu caso qué ha sido? No es que se alarga, sino es que se sienten más. Deben sentirse más, creen que se alarga, pero de largo no creo, pero sí se sienten mucho mejor. ¿Con los tigres que tú has estado, también han fumado? Sí. ¿Y es cierto que ellos tienen, producen mayor cantidad de semen que cuando no fuman marihuana, o eso es una leyenda? No me he dado cuenta. ¿Eh? No me he dado cuenta. No te ha dado cuenta. No, pues está anestesiada. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Porque ¿tú no revisas el preservativo? No, es mi pareja, no lo usamos. ¡Ah! ¡Ay, lo que le estaba diciendo ahora mismo a mi mente! ¡Es un peligro! ¡Ah! ¡Claro! Pero venga acá. ¡Cuidado! ¿Y de cuántos encuentros sexuales tienes tú al mes, más o menos? Como 3 por semana. 3 por semana. De esos 3 por semana, ¿en cuánto tú tienes que haber previamente fumado marihuana? Como 1 o 2. 1 o 2. ¿Quién es tu puchel? No, eso no. No, esa no va, esa pregunta no va. ¡Un toro! ¿A qué, hace cuánto comenzaste a experimentar con esto? Hace como 3 o 4 años. 3 o 4 años. ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Bueno, la juntilla. Juntándote con otras, pero ¿qué fue lo que te hablaron de que eso mejoraba el rendimiento en el sexo y la experiencia sexual? ¿O fue sencillamente que un día fumando marihuana terminaron teniendo sexo? ¿Cómo fue que se dio la combinación? O sea, nosotros nos juntábamos a pasarla bien y consumíamos y bebíamos cervecita. Entonces, era un poco más frecuente y luego era salir con mi pareja y una cosa llevó a la otra. Ah, ok. Y ahí te diste cuenta, entonces hiciste la marihuana parte de tu vida sexual. Un poco. Un poco. Gracias, mi amor, un beso. Bye. Jorge, espérate una preguntita rápido. Pregunta. Tiene Peter. Dale, Peter, la pregunta que tú me estás diciendo ahora. Bueno, por ejemplo, eso te pone bien a ti, pero si el tipo no rinde bien en la cama, ¿cómo tú entonces te puedes satisfacer? El tipo lo tiene chiquito. No me ha sucedido. O sea, tú bajo los efectos. Sucedido. Bajo los efectos, ¿cómo? O sea, no se no, sabe. Es que ella está con su pareja, una pareja. Bueno, ¿qué tiempo tiene con tu pareja tú? 4 años. 4 años, o sea, ya no ha tenido el chance. Tiene 3, primero, tú no has estado con más hombres. Exacto. ¿O sí? ¿Has estado con más hombres aparte de tu pareja en estos 4 años? ¿Aló? Se fue. Coño, asusta. ¿Aló? No he estado con nadie más. Ah, ok. ¿Y qué tal tu pareja en dimensiones? Bien, bien. Perfecto. Perfecto. Sí, cuando hablas de perfecto, ¿a qué te refieres? Perfecto para mí. Pero, o sea, si me lo pudieras describir, yo tamaño, tal vez me hago una idea. Tamaño, color, el radio, todo. Ah, ok. Y el rango de perfecto, si lo pudiéramos definir con una medida, ¿cuál sería? En centímetro o pulgada. Dámelo en pulgada, que yo manejo esas medidas. Pulgada de 7, como 6 a 7. Coño, pero tú eres exigente. ¿Y de grosor? Tu muchacha. ¿Cuánto de radio? Ay, no podría decirte, de verdad que no sé. ¿Un puño o dos? No, he exagerado. Tú has agarrado botella de cerveza, ¿verdad? Sí. Tú sabes que las mujeres es muy difícil que puedan juntar los dos dedos agarrando la cerveza. ¿Tú juntas los dos dedos cuando lo agarras? Lo junto. Lo juntas, es menos bueno que una botella de cerveza. Ya está agarrando ahí. No, de una pequeña. Gracias, mi amor. Bye bye. Cuídate. Es más o menos como agarrar una botella de una lata de Coors Light. ¿Aló? No, ya se fue. Pero por el 7 pulgadas. 7 pulgadas, de veras. No las aguanta cualquiera. Ya venimos, no te vayas. ¿Con qué venimos, Peter? Venimos hablando de carro y de cuernos. Ya venimos, no te vayas. La emisora que te llevó a los conciertos más trending del 2018. Luis Fonsi, Maluma, Calle 13, Juan Luis Guerra, Romeo. Y en el 2019 te llevaremos al concierto del Sol de México. Luis Miguel, Ritmo 96. Number one, number one. Son las 9:07, seguimos la mañana, Ritmo 96.5.
es viernes 29 de marzo. Está casi terminando el mes y está de felicitar al compadre Rafi. Él es director administrativo de Ceballos y Ceballos Car, la cabeza de ese negocio. Así que para él, que me dicen que lo felicite, me dice el presidente de la compañía que lo felicite, para él una felicitación, no sé por qué, si es de cumpleaños un abrazo, y si es porque te sacaste el auto también un abrazo, así que para Rafi, un abrazo grande, así que vámonos con la que te perdiste mientras dormías aquí en el ritmo de la mañana. Ahorita se pone bravo Ceballos porque yo dije que Rafi es la cabeza del negocio, pero usted es el presidente de la compañía, él es el brazo ejecutivo, el que ejecuta. Usted es el que toma las grandes decisiones. Ya, ahí me fajé ahí, ¿verdad? Se la buscaste. Faja, sí, me la busqué. A esta hora te cuento castigos y sanciones y otros malos tratos a médicos residentes en hospitales. Publica eso y un trabajo en el Listín Diario. Y créanme que los residentes no la llevan fácil. Yo conozco muchos amigos que han estado en eso y de verdad que eso es peor que estar en la milicia. Está bien interesante. Lean lo que publica hoy el periódico Listín Diario. El país le debe 217 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro. También empresarios niegan, busquen eliminar la cesantía laboral, como dice el boqueburro de Pepe Vaina. También la oposición anuncia nueva protesta contra el gobierno. Esto es en Haití. Canón, primer turno de oro, disparó jonrón decisivo en su debut con los Mex. Escriban lo que después de esta nueva semana. Oye, yo soy azaroso. Y Obras Públicas informa que trabaja en la solución del socavón que se produjo en la autopista Duarte en el kilómetro 144, casi en la entrada del aeropuerto del Cibao. Y el Olímpico se prepara para recibir hoy a 20.000 personas en el concierto de Luis Miguel. Así que nos vemos por ahí en el Special Guest. Y bebé, bésame. Bésame. Bésame mucho. Ay, Altiz ya restableció su red móvil. Trajo gente de Portugal, de Estados Unidos. Resolvieron. Así que ojalá que esto no se repita de nuevo. Y yo me imagino que hay mucha gente que está recogiendo su escritorio en el día de hoy. Son las 9:10 minutos, el ritmo de la mañana. Ritmo 96. No es por echarle leña al fuego, pero yo me imagino que algunas consecuencias ha de haber. Desde que el ritmo de la mañana está en el aire, los políticos nos aman. Porque hemos logrado que la gente olvide los problemas y eso a nuestros políticos les quita presión. Son infantiles. Lidereando el olvido de los problemas porque nos da la gana. Vamos, suban el ritmo. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 9:12 minutos, es el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, Peter Vázquez. Hablo todo. Yo le diste la primera, el intro ese día. No me gusta. Lo cojo en el mambo. Tú estás como los directores de los 80. No, pues eso pues, no, la gente lo que. Cuando tú arrancas con esa vaina, la gente bebiendo romo. Y coño, pero ¿cuándo que va a cantar ahí el mambo? ¿Cuándo que? Entonces, vamos a darle. Acuérdate que. O sea, tú estás diciendo que por eso fue que se dañó Mega, porque salió de la cárcel. Acuérdate que es con Millennial que estamos bregando. Guachimán y Millennial. Tú sabes. Dale, que hay una cuestión y es que yo he visto mucho, bueno, las redes sociales son las que tienen a uno informado, claro. El hecho de que estos tipos que se van a pegar cuernos, veo como las mujeres le aman su lío en los lugares públicos, en el carro, en su carro lo sacan, le sacan a las mujeres de los carros, se van con los carros a las cabañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión, hay algo que se repite periódicamente y es la misma forma de armarle los shows y dentro de los carros. Y he visto líos fue donde agarran a la mujer, la sacan del carro y le dan golpe en la calle, la cosa. Un bulto. Y también he visto mujeres que desgarran el carro del tigre también. Es la forma de actuar de las mujeres. Más eso no lo veo. Quien se mete con mi carro sabe que firmó ahí mismo su sentencia de lo que sea. No sé si ha pasado, pero me imagino que sí, pero no veo lo mismo. A las 6 de la tarde. Será velado a las 6 de la tarde con ataúd cerrado. En ese tipo de actitud, ¿quién es más posesivo? En ese tipo de actitud.
Es lo que te digo, no veo lo mismo, la misma reacción de un hombre hacia una mujer cuando lo encuentra. Una feminista, encuentra una feminista te respondería, pero nos matan. Es verdad. Bueno, pues ahí está. Entonces, estaba viendo el intro de la vaina, no lo había visto. Entonces, cuando existen ese tipo de cosas, yo creo que los hombres deben de aprender de que he visto mucho, he escuchado mucho a los hombres decir de que su carro es algo que por lo que se matan con cualquiera. De hecho, cuando dan un choquecito en la calle, suele que se maten esos tigres, ese campito. No, son una vaina en cara, no sé si hay seguro. Hasta por tranca un parqueo, Peter. También, exactamente. Entonces, la marca del carro tiene que ver con el tipo de cuerno que tú pegas. ¿Me explico? Por ejemplo, un cuerno, si tú tienes, por ejemplo, el vehículo que tú tienes, por ejemplo. ¿Por qué yo? No va que tu mujer te encuentre pegando cuernos con una... Con una joven. Que ande en un motoconcho, que tú la mandaste a buscar en un motoconcho. No va. No pega. Tiene que tener su propio carro. El vehículo tuyo, exactamente, tiene que tener por lo menos un Sonata o un K5. De Sonata para arriba. Y no cabe que te encuentres pegando cuernos, por ejemplo, en el parqueo de un supermercado. Que están quemando los K5, los tíos. Sí. En el parqueo de un supermercado no cabe que te encuentres pegando cuernos. En ese tipo de vehículo. No. Entonces, ese tipo de vehículo, tú tienes que irte a un hotel a pegar cuernos. Pero no a una cabaña. ¿A un hotel? ¿Fue lo que te dije? Sí. Hotel, no cabaña. Hotel. O sea, estoy yendo bien. Hotel, no motel. Hotel. De ese intercambio que tú tienes. Pero porque yo no tengo intercambio de hotel. Porque todos los que trabajan en televisión tienen intercambio de hotel y vaina en cosas. Entonces, damas y caballeros, ¿cuáles son las marcas de carro donde las mujeres pegan más cuerno? Mercedes. Óyeme esto. Marca de carro donde las mujeres pegan más cuerno. No marca de carro que las mujeres tienen que pegar cuerno. No. Es la marca de carro donde las mujeres pegan más cuerno. Mercedes. Por experiencia. Yo no tengo Mercedes. Yo creo que ahora mismo la marca de carro donde las mujeres están pegando más cuernos son las Grand Cherokee. Sí. ¿La Cherokee? Sí, la Ladero. La Laredo. La Laredo. Y la Ford Explorer. La Explorer. Tienen que estar en el top. La Explorer. No tengo la culpa. Es que no tengo una Explorer. Es que aquí hay mucha. Ah, que hay mucha. Están igual. Yo la compré hace mucho. Antes de este tema la compré yo. O sea, yo no sabía nada. Buenos días. Dale, el pana que está perdido por ahí. Aló, buenas. Aló, sal del túnel, mueve el cable. Se cayó. Marca de carro donde las mujeres pegan más cuerno. Me confirman por aquí que sí, que tanto Ford Explorer, como la Cherokee. Tienen que estar en el top 3 de los vehículos que donde más cuerno se pega. Buenos días. ¿Pero es el carro que tenga la mujer o el hombre? El que tenga el tigre con el que tú pegas cuerno. ¿El K5? K5. Méndelo ahí también. Yo estoy de acuerdo con ella. Que se están quemando, Oscar. Buenos días, está cogiendo fuego. Sí. Si no, pregúntale a Ricardo Santos. Buenos días. Dale. Alberto. Buenos días. Aló, buenas. Buenos días. Dale, buenos días. Te doy el top 4, papá. XC90 Volvo. El Volvo. Volkswagen. Ford Explorer. Ya van dos. La Gran Cherokee. Y no se puede quedar el flamante BMW. ¿Cuál de todo? ¿El 7, el 5, el 3? El M3 Turbo. Sí. Son bajapantis real. Sí. Literal. Hacen que una mujer cometa una infidelidad. Hablando de Mercedes, mira uno ahí en la televisión. Carajo. Buenos días. Buenas. Buenas. Dale. Muchachones, la Cherokee y claro, número uno, la Ford Explorer. Eduardo, vas ganando. Ford Explorer. Cambia ese carro. Yo no es por echarle leña al fuego, pero todos mis amigos que incitan a la infidelidad a damas que están en relaciones formales, todos tienen Ford Explorer.
Por eso la puse en la lista. Yo hice un trabajo de campo antes de este tema. Pero gracias Peter, a Dios. Peter me coló el tema. Y yo hice un trabajo, salí a investigar. Todos tus amigos no. Bueno, todos mis amigos que incitan a mujeres a ser infieles tienen Ford Explorer. ¿Tú incitas a mujeres a ser infieles? No, jamás. Ah, ok, no te dé por aludido. No, lo que pasa es que un amigo. Que tengas una Ford Explorer. No, ¿verdad? Tengo un amigo que tampoco vive ahí. No está llorando desde el principio. No, le pasa que tengo un amigo que me está escribiendo que tiene un Explorer también y lo estoy ayudando. Atención, Egar. Buenos días. Egar Hernández. Dale. Lo que pasa es que no hay que tener cuarto para tu pega cuerno. Ah. Aquí estamos hablando del vehículo, que ustedes fácilmente caen en las garras de... Ustedes hablan de un BM. Bueno, mi amor, pero podemos hablar de lo que nos dé la maldita gana. Pero no estamos diciendo aquí que es de dinero, estamos hablando de vehículos que ustedes usualmente terminan pegando cuernos con el dueño de ese carro. Del movimiento. O tú no te enseñaron lectura comprensiva en el maldito colegio para que aprendas a escuchar y descomponer el mensaje. La última. Alberto. ¿Quién está hablando aquí de que es por dinero? ¿En qué momento se dijo dinero aquí? Tranquilo, cálmate, viejo, Que te están dando seguimiento. Que me den el maldito seguimiento que quieran. ¿Qué me importa? Oye, a mí? Viejo, eso depende, porque la canalla es los Sonata que lo hace, ¿oíste? Y en los K5. Claro, la canalla es K5 y Sonata. Esa es la medida. Si tú me preguntas de Los Cerros, del barrio donde yo vivo, o de Sabana Perdida, la discoteca que yo voy. Ese es el carro más común con el que veo mujeres yéndose con hombres, teniendo ya sus parejas. K5 y Sonata. Si van a pegar cuernos con K5, llévense un extinguidor. Un extinguidor, si están cogiendo fuego. ¡Salbulle! Son las 9:20 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Peter, entonces, ¿cuál es tu conclusión? La Cherokee y la Ford Explorer quedan en el top. Esas son las que... Las top 10. Ojo, estamos hablando de personas que tienen esos vehículos que instigan a mujeres a ser infieles. Sí, que las mujeres caen fácil. Caen fácilmente en las garras de estos diablos. Antes era la pasola, coño. ¿Cómo hemos evolucionado? Sí, 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 sí. ¿Por qué tú quieres una gran Cherokee? Yeah. A los pasoleros antes le iba bastante bien. ¿Por qué te gusta? Quiero vivir frente a un parque. Y puedo dar testimonio de las pasolas. Cierra la caballo. Son las 9:24 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. No hay cosa que encojone más que una gente te llama y decirte que tú digas, que tú dijiste o que estás diciendo lo que tú no acabas de decir. Eso te saca de quicio a ti. Sobre, ¿cómo tú dices? Yo no he hablado de esa maldita vaina. Hablo de otra cosa. El español tan rico en capacidad de comprender, si la gente se esfuerza por siempre anteponer lo que le da la gana interpretar a lo que está diciendo. El lenguaje es demasiado. Aquí no se está dando figuradamente, está dando de manera literal, como lo popi. Bueno, son las 9:25 y debo de recordarte, claro está, que este sábado en la peluquería Felito Music, junto a su enorme ego y Frankie J, se juntan a la peluquería en el parqueo, porque la evolución ya llega cada sábado al parqueo de la peluquería a partir de las 4 de la tarde. Cubetazos de cerveza, mojito, aperitivo especial, tragos, botellas también con precios por el suelo. Tienes que agacharte para tú pagar allá, porque los precios están por el suelo. Así que ve a la avenida San Martín, número 147, detrás de San Bill, ahí para que disfrutes un sábado bien distendido. Son las 9:26 minutos. Tenemos aquí a Francisco Sánchez. El viene a hablarnos de una conferencia bien interesante que va a tener lugar mañana en el Teatro Roraima. Ay, estos nombres venezolanos. Ustedes los venezolanos tienen un tema también con los nombres. Yo digo, desde que yo escucho siete nombres, yo, venezolano. Totalmente. No sé qué tiene que ver, si es la mezcla cultural, eso, que hay en Venezuela. Es un distintivo, eso es un símbolo, sí, para nosotros. Exactamente. En Venezuela hay mucho portugués, italiano, totalmente, alemanes. Hay una mezcla. Hay una mezcla enorme. Sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Y en el caso tuyo tienes un nombre común, pero el Teatro Roraima tiene un nombre complicado. Sí, sí, sí. Así que vamos, usted vienes a hablarnos de una conferencia. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Fíjate, el Centro de Altos Estudios es un centro de capacitación dominicana que se ocupa de brindar capacitaciones a todos los profesionales en el área empresarial.
también estudiantil. Y de la mano de ese centro de altos estudios, entonces estamos creando una conferencia dentro, que es uno de los programas que ellos manejan de capacitación, que viene siendo el branding. En esa conferencia nosotros estamos exponiendo experiencia branding. Antes de que tú sigas hablando de branding, no es la bebida de la que estamos hablando. Que el branding y el branding son dos cosas muy distintas. Totalmente. ¿El qué es el branding? Para que quienes no comprenden el concepto puedan descomponerlo en su mente y entenderlo a cabalidad. Branding viene siendo la definición en inglés del desarrollo o la construcción, el proceso de construcción de una marca. Entonces, o sea, ¿y eso implica, en esa construcción qué implica? Eso implica una serie de factores, una serie de elementos que la gente normalmente empieza a o tiende a confundir con lo que viene siendo el logo, la tarjeta de presentación, el pendón y todo eso, y eso es identidad visual. El branding viene siendo es cómo piensa, cómo habla y qué hace la marca en el mercado para poder conectar con las distintas personas. Eso es lo que hace el branding. Por ejemplo, te puedo decir, si yo soy una marca que está enfocada al consumidor general. Correcto. Y yo le hablo solamente a un segmento en particular de los consumidores, ¿yo estoy haciendo un trabajo de branding equivocado? No, puede que no sea equivocado. Buscar, lo que o puedes buscar o enfocarlo. No te lo digo para que la gente entienda, porque claro, estoy hablando de manera general. No, totalmente. Lo importante, por lo menos con el branding, es que nosotros podemos detectar es qué tipo de público tiene el negocio. Ah, entonces, okay, ¿cómo perfecto. Habla? ¿Cómo habla ese tipo de público? Para yo poder conectar y tener una empatía con el público y lograr mayor eficiencia, entonces de eso se encarga el branding. Ya llevándolo a lo que tiene que ver con la conferencia, que es el branding personal, entonces cuando tú empiezas a construir tu marca personal, hacer tu proceso de branding personal. Exactamente. Tú entonces tienes que tomar en cuenta eso que tú has explicado. Totalmente. Hay que empezar a construir la marca desde adentro, desde cómo habla el público, qué es lo que voy a hacer para satisfacer a ese público y cómo voy a pensar como ese público, para yo poder lograr una empatía correcta, porque no vale la pena yo montar un negocio y hablar de la manera que a mí me gusta hablar, si no voy a conectar con nadie. Y si mi público es el que yo no quiero y quiero alcanzar otro y estoy esforzándome en hablarle a otro, ¿cómo lo logro? Bueno, hay que reformular qué es lo que está sucediendo actualmente con esa marca. Para yo quiero que si los popis me sigan, digamos, vamos al plano de las redes sociales. Quiero que en Instagram los popis empiecen a seguirme, pero me siguen mucho guaguaguá, mucha gente de Gualey, mucha gente de Pernales. Es que eso inevitablemente va a suceder. ¿Cómo yo filtro? No, eso es difícil, inevitablemente va a suceder, porque eso trae una repercusión, evidentemente, en el mundo, inclusive en el que nos rodeamos. Y donde estamos influenciando, pues entonces atraemos cierto público que puede que no sea el que nosotros estamos buscando, pero irremediablemente va a llegar también. He entendido ya lo que es branding, entonces la conferencia tiene que ver sobre esto. Sí, experiencia branding. En esa conferencia nosotros vamos a hablar y vamos a ejemplificar muchísimas cosas con respecto a cómo están trabajando las marcas hoy en día para conectar con el público del mercado. Uh-huh. Y en esa conferencia vamos a generar un espacio de networking también, en donde las personas van a poder interactuar, todos los que participen allí. Actualmente tenemos las ventas de las entradas directamente en la taquilla. Hay unas boletas que están limitadas. El precio de las boletas son $750 para público general. Está barato. Sí, estudiantes para 600 pesos. Para la información pesos. Que ahí se va a manejar, creo que está regalado. Y tenemos, sí. La intención es promocionar la mayor cantidad de información posible. Pero la mayoría de eventos de este tipo, las boletas andan en los 2.000, 2.500 pesos. Totalmente, estoy completamente de acuerdo, pero lo que intentamos es difundir cada vez más la información. Y tenemos una promoción de que con la compra de 3 entradas, la cuarta sale completamente gratis. Eso es mañana 30 de marzo en el Teatro Roraima del Sambil a las 6 de la tarde. Francisco, una pregunta, porque tiene que ver con a quién ustedes están enfocándose. ¿Esto está enfocado a gente que maneja marcas o está enfocado a gente que tiene negocio y quiere aprender el proceso de cómo construir, hacer un proceso de branding para el negocio o lo que sea, ya sea personal, ya sea un pequeño negocio, etcétera? Fíjate. ¿Qué público tú buscas que sea el que se anime a participar? Mira, el público realmente no hay un target definido. Okay. Esto, lo que estamos buscando son profesionales que presten algún tipo de servicio y quieran hacer de su profesión una marca. Yo soy contador. Exactamente. Tú puedes ser una marca personal. Hay personas que tienen ya su marca personal, pero con esta conferencia pueden empezar a lograr
una mejor marca personal y negocios. Y si yo fuera una actriz porno, pudiera claro, totalmente, en ese proceso. Totalmente, totalmente. Y vamos a hablar de experiencia. Ya la experiencia que pueda generar ella como actriz ya será. ya veremos qué experiencia pueda generar, ¿no? Ay. Porque se habla mucho de eso. Tú acabas de utilizar el término experiencia. Correcto. Y de hace unos 10 años hacia acá. Tú te juntas con cualquier ejecutivo que tenga que ver con el tema de marketing y te utiliza la palabra. No, yo quiero que sea algo bien experiencial. Sí. Yo quiero que lo experiencial. Y yo siento que eso es como demasiado abstracto y como que nunca te lo aterrizan. Sí, nunca te lo aterrizan. Cuando te hablan de experiencia, tú no sabes de qué cojollo de experiencia que te hablan a ti. Tú te quedas como en una nube. Entonces, entender eso y aterrizarlo, ¿cómo se logra? Mira, acabas de decir algo súper importante, porque de hecho las personas saben más de branding de lo que creen. Lo que pasa es que lo sabemos de una manera inconsciente por falta de información. Entonces, dentro de las conferencias, yo voy a exponer realmente o crear una conciencia de cómo las personas realmente están percibiendo las marcas y cómo influyen día a día las marcas en las personas. Y cómo influyen a través de la experiencia. Toda nuestra vida está marcada con la experiencia dentro de una marca. Por cuando ejemplo, te montas en la mañana en tu vehículo, que es un Volkswagen, ¿cómo te sientes cuando te metes me siento en el carro? Bonetti. Te das cuenta, eso es una experiencia. Me siento Bonetti. Eso es una experiencia que te genera la marca. Este carro valió cada peso que pagué por él. Eso es una experiencia que te genera la marca. Por ejemplo, cuando me voy de viaje, que el vuelo no se retrasa, que en el avión me atienden con una buena cara, que el baño está limpio en el avión, que no hiede como de algunas líneas aéreas que son horribles. Eso es parte de la experiencia. Sí, claro. Eso forma parte de la experiencia, no de los beneficios o de las cualidades del servicio. Por ejemplo, de que si el boleto es económico, de que la tecnología de los aviones es superior, que, no sea, que tiene una amplia red. Yo me monto, pero que no sea un Max 8. Bueno. Por ahora. Ya eso es un gusto personales. No, es que se están cayendo pero siguiendo con lo de la experiencia que me parece interesante, o sea, uno puede identificar eso, uno tal vez no está consciente, pero es fácil de identificar. Es súper fácil. Y cuando son cosas más, o sea, que en el caso de una bebida alcohólica, que bueno, yo me compro mi botella, me siento en un sitio, como yo bebiéndome esa botella, y lo que, qué experiencia puedo yo percibir a partir de con quién te bebes la de botella, quién me lo vendió, o sea, porque me dicen, no, porque a veces esas marcas hablan de una experiencia al disfrutar su bebida. Exacto. Pero ¿cómo yo lo identifico? ¿Cómo, con quién te tomas la botella? O en qué lugar te tomas la botella. Y eso es lo que debe de buscar la marca, de que yo construya y trate de identificar públicos, y trate lugares, de crear sensaciones, eso. Todo eso son las experiencias que tiene que carajo, pero si me lo hubiesen explicado así, yo entiendo esa maldita entonces ya sabes de qué se trata. Porque ya yo entiendo por qué que yo prefiero beber Coors Light. Ah, bueno. Obviamente por una experiencia que tuve. Claro. Mi primer viaje a Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Fue por una marca que no tiene que ver con Coors nada. Ajá. Sino fue Budweiser que me invitó. Te cuento la experiencia. Viví una experiencia chula. Me gustaba mucho Budweiser. Yo la bebía aquí. Pero no había tenido el chance de probar Coors Light. Okay. Y el día que estábamos en el concierto, uno de los días, yo salí solo a caminar. Y las experiencias que yo viví en esa caminata en la ciudad fue entrando a bares y yo bebía Coors Light. Y cada vez que yo tomo Coors Light, yo recreo lo que yo viví en esa caminata, que fue mi primera vez en Estados Unidos. Eso es experiencia. Aún grande. Siendo llevado por... Mira que va a ir al diablo. Yo debería ser fanático de Budweiser. Ah, ¿te das cuenta? Esa caminata. Y tú de alguna u otra manera te conviertes en un promotor de la marca. Te conviertes en un embajador de la marca. Porque lo único que empiezas a vender no es la bebida, sino la experiencia que tú tuviste con la bebida. Y me he quedado ahí. Ellos no me pagan un centavo, son tacañísimos. Exactamente. Pero no buscamos tampoco eso, que no vayan ellos a pensar, Francisco. Eso es un mercado que hay que aprovechar. Bueno, pero nada, ese no es el tema. El tema es la conferencia que ustedes tienen. Mira la conversación que hemos tenido aquí pendejamente, pero hemos hablado de cosas interesantes. Claro. Y esto es lo que va a versar. La experiencia se va a construir en base a esto. Exactamente. Y vamos a tener experiencia dentro de la conferencia. Vamos a probar con sabores, se van a realizar preguntas, vamos a interactuar con el público. Realmente esto no va a ser un monólogo,
no es que yo me voy a parar allí a dar una lección, a pontificar de tu experiencia. Inclusive vamos a tener una invitada especial que es Rosana Polanco, que es consultora de relaciones públicas y comunicaciones. Tuvo una larga experiencia en Cervecería Nacional y ella nos va a exponer también parte de la experiencia de lo que hoy en día Cervecería Nacional con presidente, por ejemplo. Sí. Entonces, ella es profesora docente de la UNIBE y la participación de ella va a ser muy importante también en la conferencia. Bueno, Francisco, pues mi experiencia contigo ha sido muy buena, te debo decir. Porque tú me has hecho entender muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, la maldita experiencia de tanto le hablan a uno. Ya la acabo de entender. Ah, bueno. Tuve una epifanía hoy contigo aquí. Me imagino que mucha gente lo puede tener como mañana. Y fíjate que entonces lo que hemos logrado en pocos minutos. Imagínate en ese tiempo que ustedes van a... Sí, nosotros en dos horas podemos lograr muchísimo. Bueno, pues entonces repite dónde la gente puede adquirir las boletas Pueden adquirir las entradas a través de del WhatsApp 829-781-1883. Repito, 829-781-1883. También hay taquillas, boletos limitados en el teatro. Por la compra de 3 entradas, la cuarta sale completamente gratis. Lo que estamos buscando es que la experiencia sea grupal. Sí, sería genial. Y eso es mañana 30 de marzo en el Teatro de Roraima. Y algo importante que tú dijiste, que esto está enfocado a estos profesionales que tratan de construir su marca personal. Exactamente. En el área de lo que sea que hagan, cualquier profesional, inclusive las actrices. Las actrices porno. Cualquiera que quiera construir su imagen y su marca. Totalmente, personal. Totalmente. Francisco, hermano, gracias. Un palo. No sé dónde me perdió la tarjeta. Cojo yo, mírala aquí. Por aquí, ¿no? Francisco aquí. Sánchez, creativo de identidad y marca. Va a estar mañana junto con todos ustedes viviendo una experiencia que lo vas a hacer tener más experiencia en lo que ustedes hacen para construir su marca. Así es. Bueno, un gusto. Gracias, Francisco. Gracias. Vamos a publicidad y venimos con más aquí en el Ritmo de la Mañana, así que no te quites. Esta noche República Dominicana se encuentra cara a cara con Luis Miguel. Debo decir que uno de mis cantantes favoritos, y sobre todo después que tuve el chance de verlo en Altos de Chabón, y no me puedo quejar porque la primera vez que lo vi desde un lugar privilegiado, y volverlo a ver desde un lugar privilegiado también para mí es más que un honor. Duro, excelente. Duro. Luis Miguel es, después de la serie me enamoré de Luis Miguel. Antes me gustaba su música. Empecé a ver la serie, pero como que no sé. Sí, no. Y esta canción, después que yo vi cómo fue que la canción se construyó, porque eso hace interesante a veces la canción. La historia detrás del éxito. Coño, hagan un programa de YouTube así. Salgan a buscar artista, vaina. Tengo yo que estar. No va a estar para semilla todo el tiempo, ¿eh? Ah, uno se muere, señores. Es que ya YouTube está muy. Es que no piensen en la televisión. Sobre mira, en YouTube yo vi un documental dimensión que se llama Internet. Kill the TV. Y de verdad, Internet mató la televisión. Tenemos aquí una joven que nosotros estábamos esperando. Parece que la gente quiere. Oiga, lo que vamos a hacer. La próxima vez que venga un artista de alto perfil, el próximo concurso va a ser la persona que se deja hacer un piercing en cualquier parte del cuerpo para ganar la boleta. Denle gracias a Dios. En el programa que yo lo vi, es un clítoris, en el clítoris que tenía que dejárselo poner. Yo no voy a ser tan sanguinario. Howard.
No, Howard, no, muchachos, un programa de Australia. Ah. Howard está en el 1995. Ya, yo estoy viendo radio en el 2040. No, ven si para el futuro, él. Papá. Yo pregunté si era él, nada más. Ven para el futuro. Radio australiana, radio neozelandesa, radio holandesa. Esa es la radio del futuro. Radio. Pero si es un hombre no tiene clítoris. Se lo pone en el escroto. Qué belleza. El escroto, el prepucio. ¿Cuál es el prepucio? El prepucio, yo no sé. El prepucio, no sé, yo vengo de barrio, soy rapero. El escroto es donde el están los testículos. Donde está Manolo. Ok. El escroto es el saco donde está. Tenemos una joven aquí que no trajo guitarra. Porque como aquí los oyentes quieren que tú se lo regales fácil, solamente por su valor le dimos el chance de cantar sin guitarra. Canta, canta, mami. Y escuchó la canción. Peter dice que 45 segundos. Yo voy a tener. Ella si canta, no importa si que cante bien. Pero si te sabes la canción de Luis Miguel, culpable o no, y la cantas durante 45 segundos. Ni siquiera ha cantado y mira ya. Mira ya cómo está Peter ya. Ni siquiera ha cantado. No ha cantado y ya Peter. Y ya Peter ya está embarrado. Si cantas mal, pues te paramos de la silla y te mandamos para tu trabajo feliz sin boleta. ¿Estás clara de eso? Si canta, si no canta, no tiene que cantar bien de que de entonación, sino cantar la letra bien. Exacto. Y cantar durante 45 segundos. Pero ella tiene una cara de susto. Yo sé que esto presiona, yo sé que esto genera nervios, yo sé que esto es complicado, pero hazte de cuenta que estás en la ducha. Sí, sí, sí. Piensa que estás desnuda, pasándote el jabón por la panocha, agarrando los cabellos en la cabeza. Sí. Cierra los ojos. Mi recomendación es que cierres los ojos y que cantes. Sí, agárralo. Y hazte de cuenta que estás en la ducha, tú agárrate que te estén jabonando. Quítate la ropa. Y te puedes sentir cómoda si tú quieres. Y cántate la canción Culpable o no de Luis Miguel. Si la cantas y nos convences a nosotros y a un oyente. Sí. Y a un oyente. Claro. Te damos la boleta. Pero si no, te puedes ir como la joven del año pasado a tirarte de un arrecife. Pero agárralo, mami, agárralo. Así que vámonos. ¿Estás listo, Peter, ya? Dale. Agárralo, bueno, mamacita. Cierra los ojos y agárralo. 45 para que te sientas en control, tú lo agarras. Porque yo sé que cuando tú cantas así, te sientes en control. Agarra la ducha, agarra la ducha. ¿Te gusta más con él en la mano en el pedestal? Con la mano en el pedestal. No agarramos el nombre porque tú dijiste aquí que hay una situación contigo. Sí. El nombre lo vamos a anotar fuera, pero ella es un oyente que, sí, 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 que vino de lejos para esto. Llamó, le cerré porque llamó cuando no estábamos en ella. Sí. Pero ella está aquí, llegó. Está buena ya, diablo. Ella no hablaba ni siquiera. Está buena y tiene dos gatitos. Está buena, está buena, está buena. Los gatitos, mira. Sí, sí, está muy bonito. Sí, son muy bonitos los gatitos. Qué rico de topón. Entonces, vámonos, vámonos. Lo transmito en vivo por la cuenta de Instagram. Claro. Sí, sí, sí. No, el tema de ella. Pero ella lo está transmitiendo. No, estoy grabándolo para después. Ay, la lluvia me doma. ¿Es usted fanática de Luis Miguel? Claro que sí. ¿Desde cuándo? Desde, no me acuerdo, pero me gusta. ¿Cuál es tu disco favorito de él? La producción completa. El último que él sacó. El último que sacó de ese disco, ¿cuál es la que más te gusta? La canción que dice Si nos dejan. Esa es una de las primeras, pero de las últimas que más me gusta es la que le dedicó a su mamá. Sí, esa canción es hermosa. ¿Viste la serie? Sí. ¿Cuál fue la parte en la que lloraste? Cuando él al final se dio cuenta que no iba a poder encontrar a su mamá. Coño. Cuando él fue. Si tú lo dices así, está yo estoy llorando. Oye, y no lo he visto la serie. Cuando él fue a la clínica, que él se dio cuenta que no era ella al final, que se quedó en suspenso, pero sí, no quedó en suspenso, sí, pero ahí lloramos todos. ¿Vio la serie, señor? Sí, la vio. ¿Intentaste comprar la boleta? No. ¿Por qué no lo intentaste? Mi esposito, que no me está escuchando, pero él me dijo que no se quería arriesgar a que él viniera borracho, drogado, que tire micrófono, etcétera, pero que él quería ir. Es un hombre. Y aquí estoy yo. ¿Qué estamos hablando nosotros fuera del aire? Es de eso mismo, que estaba asustado. Que él no iba a dar todos esos cuartos para que él vaya a hacer un disparate. Y eso ha asustado a mucha gente, pero no, él vino tranquilo para acá. Me confirmaron ayer que él está tranquilo. El problema es que después que llegue aquí la presidenta andan volando. No, él está tranquilo, no bebé. Suerte, y tú crees que Luis Miguel, una presidenta, le hace algo, está muy equivocado. Ah, bueno, sí. Hay que darle whisky, vaina así, alcohol de 40 grados para arriba. Pues, entonces, ¿estás lista ya? Sí. ¿Estás lista? Sí. ¿Los oyentes están listos? Sí. Dedícaselo a tu querido Peter. Apóyenme, que yo no canto bien, pero canto. Canta, mi amor, que no vamos a juzgar tu voz, sino si te sabes o no la canción. Sí, sí, sí. El desafine no importa. El desafine no importa. Con la cuenta de 3, 1, 2, ¿y dónde diablos le da esto para que inicie? 1, 2 y 3, ese micrófono es tuyo.
Pero tiene que ponerte precisamente la, ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miente. Para arriba. Eso fue Luis Miguel que lo dijo. Que él me va a subir para arriba esta noche en la tarima. Peter Vázquez, ¿cómo le escuchaste? No, perfecta. Perfecta. No. Eduardo. Bueno, en mi humilde opinión. Ya. En mi humilde opinión. A mí me gustó. Me gustó. Laura, llama, que tú tienes que convencerte. Dame tu evaluación. ¿Cómo le escuchaste? ¿No le faltó alguna letra del verso, de la vaina esa? Yo sentí un momento que Luis Miguel estaba cantando. ¿Tú sentías a Luis Miguel? La muchacha lo ensayó ella, antes de... ¿Tú crees que lo ensayó de camino? Se lo embotelló. Se lo embotelló, bien. ¿Qué dice Hugo Oyente? Laura, llama. Hugo Oyente. A ver si le entra a Laura. Oyente, ¿qué dices? Oye, ella va a ser la doble voz. Dáselo, que se lo gana. Dicho esto, entonces solamente falta que yo diga si estoy de acuerdo o no, porque al final yo soy como Trujillo. La última decisión la tengo yo. Mentira, no. Aquí hay un consenso. Y yo creo que primero por el valor de venir a cantar y el hecho de que sea fanática, y eso es lo que andaba buscando, darle la boleta a gente, claro, que de verdad la desean, no como alguna gente que viene aquí y la mira, si me entero que la vendes, mira, te voy a mandar una tu foto. Trabajo, mira, que ya sabemos dónde tú trabajas, voy a tu trabajo y te voy a hacer un show en ese parqueo que van a decir que yo soy amante tuyo. Sí. Es más, voy a hacer peor, si veo que la vendiste, voy a ir al parque a hacerte un show por quitamarío. Y voy a decir que tú me quitaste a mi marido a mí. Ahora que tú mencionas a mí. Y voy a decir que quitaste el esposo tuyo. Mi amor, estoy aquí con él. No, él no está va. Loco porque tú, por llamar para que tú le digas hola, papi. Cuidado. ¿Usted tiene hijo? Uno. Cada vez que él escucha la llamada y Alberto dice hola, papi, él repite para atrás. Hola, papi. ¿A qué él se dedica? Él es. Trabaja en una empresa privada. ¿Pero qué es el contador o vaina? Compras. Él es en compras. Sí. ¿Pero sí, estudió sí. administración? Él estudió mercadología. Ahí va por ahí. Escúchame. Okay. Mercadólogo. Sí. Okay. Administrador. Sí. Contador. Sí. Son las tres profesiones de los hombres más desabrío en todos los aspectos de la vida. Y dice papi. Ni me lo presente. No, y dice hola, papi. Porque tampoco yo no te lo quiero presentar. Y dice hola, papi. Mira, déjame todavía no yo, te han dado la boleta. Déjame decirte algo. Yo no la tengo en la mano. Todo lo que él diga está bien ahora mismo. Te voy a decir algo. Lo mejor que tú haces, porque yo y Roberto Santalla tenemos algo en común. ¿El qué? Son dos quitamaridos. Esta muchacha tan terrible. Son las 9:57 minutos. Es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Esta noche Luis Miguel se va a presentar en República Dominicana. Yo creo que quienes nos han visto Luis Miguel todavía tienen el chance de vivir la experiencia de ver un cantante que difícilmente lo veamos repetirse en mucho tiempo. Sobre todo con la historia que tiene Luis Miguel, un joven prodigio que comenzó desde muy pequeño a cantar y fue evolucionando. La mayoría de las estrellas que comienzan en la música a la edad que él comenzó, ya a los 20, 18 años, no queda nada de ellos. Uh-huh. Y después de los 18 años, cuando él ya había evolucionado totalmente, el Tigre sorprendió al mundo con un disco de boleros producido por Armando Manzanero. Duro, Armando. Y ese disco, Romances 1, creo que se llama así. Después vino Romances 2 y ahí creo que no, hasta uno en vivo. Luis Miguel es un fenómeno. Luis Miguel, aunque se emborrache en la tarima, aunque le dé un microfonazo a un
tipo de sonido, yo creo que hay que verlo. Yo sí, yo lamento no haber podido, no haber tenido visa ni haber tenido el dinero cuando Michael Jackson, guardando la distancia entre uno y otro, estaba vivo, porque hay artistas que hay que verlos. Hay artistas que hay que disfrutarlos. Luis Miguel es uno de esos artistas. Julio Iglesias es otro de esos artistas que hay que verlo. El que tuvo el privilegio de ver a José José, tuvo el chance de ver a un artista irrepetible, a Juan Gabriel. Son artistas que en mucho tiempo no se van a repetir. O sea, hay que darse el chance de vivir la experiencia, de disfrutar su música en vivo, de verlos, de verdad que sí. Luis Miguel a mí me encantó. Me gustaba su música antes de verlo. Lo vi por curiosidad. Fue Luz García que me invitó esa vez. Y desde entonces me enamoré del artista. Y de, luego de que vi la serie, me enamoré de la persona. El show de esta noche para el sonidista. Así que el sonidista tiene el reto de su vida esta noche. El sonidista tiene que estar muriéndose ahora mismo de unos nervios. El sonidista él va, el sonidista él no ha dormido. Él no ha dormido. El sonidista está complicado. Mira, hay dos gente que están complicadas. Diablo. Simon Díaz y el sonidista. El sonidista están así. Ay, qué oye. Ay, no es fácil. Ay, pero sí. De ese el que... sonidista me dijeron que ya tiene un casco puesto. Desen el chance de ver a Luis Miguel, sí. No dejen de vivir esa experiencia. Como hablaba aquí Francisco ahorita conversando con nosotros, eso es una experiencia, de verdad que sí. Muy duro, Luis Miguel. Muy duro. Désenlo. Bueno, por hoy es todo, Peter. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños ayer? Lo pasé bien. Estuve haciendo una cuantas diligencias, medida cotidiano, normal. Yo no hago nada fuera de lo común. Nada fuera de más allá de lo normal. No. Bueno, pues nos vemos mañana, señores. Cuídense. Adiós. Mucho. Cójanlo suave. Mañana a compartir historias de esta noche en sus redes sociales. Sobre todo lo que lleguen temprano, porque recuerden que cuando se juntan más de 10,000 personas aquí en un sitio, se cae el si internet porque se satura. Mira, entonces. Vamos a dar un chancecito. Sí, ya. Ellos van a estar ready. Ya están ready. Lo que yo me quedé sin internet fue entonces en mi casa anoche. No relaje. Pero él le va a dar el chance, porque yo sé que han estado sometidos a mucho estrés. Sí, no, tan fuerte. Y no han dormido. El departamento técnico de ellos y tecnología son gente que se clavaron ahí. Yo amanecí bien hoy amanecí 48 bien. Horas sin ver a sus familias y sin dormir para que poder poner en línea todo esto y esperando que esta situación que provocó esto, pues no se repita y que, bueno, que la gente también sea comprensiva de que son vainas que pasan. Ninguna empresa quiere bajo ninguna circunstancia que estas cosas le sucedan. Ahora, de la empresa está identificar cuáles fueron los errores que provocaron esa situación y tratar de enmendarlos para que no vuelvan a repetirse. Así porque mismo. Hay responsabilidad de lo que pasó. Claro que la hay. Obviamente la hay, pero no hay el deseo de una compañía de decir yo me voy a descuidar o yo voy a hacer tal cosa mal y que me vale madre si la gente se queda sin teléfono o no. Ninguna compañía tiene esa actitud. Así que yo me imagino que ellos establecerán las justas compensaciones a sus clientes y que los clientes sean comprensivos. Han tenido 20 años de una compañía que, gracias a Orange, Altice, aquí tenemos acceso a telefonía más barata y pudo evolucionar aquí el acceso a las telecomunicaciones porque surgió la competencia. Ellos tuvieron el valor y la determinación de invertir miles de millones de dólares en República Dominicana a producir muchos empleos en 20 años. Es lo más grande que le pasa. Así que un abrazo a la gente de Altice y un abrazo a los clientes de Altice también que la pasaron bastante mal. Nada, ya todo se resolvió. Cójanlo suave. Hoy Pablo y Miguel y lo que, bueno, yo me voy a ver Maguito hoy. ¿Va a ver Maguito? El Maguito hoy. El Maguito hoy en el Comedy Club. Comedy Club. ¿Tú sabes cuál es mi problema? Sí, no, yo sé ya. O sea, primero tengo a Luis Miguel. ¿Qué tomata harto de decirme? Pregúntale quiénes son para yo banearlo ahora mismo para que él vaya un día. Primero tengo el concierto de Luis Miguel y segundo, yo sé que va a ir gente que yo odio. Así que nos vemos mañana.